Anita, nochecita. Bueno, no, 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 ya no es noche, ya es tarde, perdónenme. Hello, my friends, my dear friends. How are you? Fine, thank you, and you? Amigos, hoy vamos a jugar un torneo de Battle Royale. Hoy vamos a andar jugando un torneo de Battle Royale. Miren ahí las primeras reaccionzonas del directo. ¡Muchas gracias! ¡Saludos, Luis! ¡Luis Albert, Freddy! Segundillo, Hugo, Tercerillo, Razo. ¡Saludos, ATN! ¡Saludos, precioso! A ver, déjenme acomodo esto de aquí. Amigos, hoy a las 8 pm vamos a estar jugando un torneo. O sea, justamente en 2 horas. Un poquito menos de 2 horas. Vamos a estar jugando un torneo de streamers by nuestro buen amiguito el Aaron Gamer. Este, va a estar chido, van a haber dinámicas divertidas. Va a ser algo así como la primera sala a jugar a las escondidas. La segunda algo de matar con operadores. Y la tercera de salas de kills normal. ¡Hello, Joelito! ¡Corazoncito, corazonzote! ¡Gracias por esas estrellotas, Master! ¡Master de Masters! Déjenme acomodo esto aquí porque está muy, muy, muy... Ahí está. Ahí estamos. Hola, Javiercito. Saludos para Tijuana. Mix, saludos para Guatemala. Abel, saludos. Carlos Yañez, saludos. Juan Gabriel, también saludotes, crack. Saludotes, saludotes. Vaquerito, vaquerito. Ahí estamos. Déjenme acomodo este show. Entonces sí, amigos, vamos a estar jugando un torneito. Todavía falta. Pero por si quieren verlo, allá vamos a estar. Van a estar varios streamers al parecer. No tengo el dato de los nombres de todos, pero de algunos de los que ustedes conocen aquí del stream, creo que va a estar el Dani, el Tetillo. Ya, no me acuerdo quién más. Ahí está. Entonces sí, ¡ay! Miren, seguimos en el top de la cosquita. No más, para que no quede en el olvido. Alondra, quisiera volver a Marte y volver a tenerte cerca de mí. Mis ojos lloran por ti. Muchas lleva gracias, 3 meses Master. De colaborador, hurra, hurra. Master, gracias por esos 3 preciosos meses de tu vida. Un besote enorme. Dice Johan, ¿es torneo de MJ? No, va a ser torneo de Battle Royale. Dice, hace equipo con Radley si es que le entra. Ay, no sé si vaya a estar el Radley. Ese dato no lo tengo, cracks. Ese dato no se los tengo. Eso sí, no lo sé. Iván Valencia. Pero ya veremos, ya veremos. Van varios streamers. Son como 90 en total. Son 90 en total al parecer. ¡Gracias por esas estrellanas, Master! Corazoncito, corazonzote. Saludos, Rush, para Panamá. Oigan, si está bien el micro. Ay, no, está bien bajo. Dios, Dios, que no me escuchan. Díganmelo, háganmelo saber. Ah, pusimos Search and Destroy, ¿verdad? A ver, el brillo al máximo, porque aquí la Segatona 3000 necesita el brillo al máximo. ¡Saludos, Alejandro Rizo! Dice Sánchez, ¿qué pesa BR? Bueno, pero es torneo, miren, que no va a estar aburrido porque va a ser de varias dinámicas. Va, o sea, no va a ser Battle Royale normalito. Les digo que van a hacer una partida de como tipo escondidillas. Todos nos tenemos que esconder. Y solamente Aaron, que es el anfitrión del torneo. Uy. Solamente Aaron podrá matarnos. ¡Ay, vato! ¡Ay, le di con las patotas! Valencia se rifó con 50 estrellotas. Epic Girl, ¿qué camino debo tomar para llegar a tu corazón? El camino de la maternidad. Está aquí el vato. Te reventé. ¡No! Por andar hablando antes de tiempo. ¡No, pero Alex! Ninguno. Tú ya estás en mi corazón, Alexito. Un besote enorme. Corazoncito, corazoncito. Ay, ay, ay. Entonces sí, les digo, va a ser una sala así de escondidillas, va a estar divertido. Luego otra va a ser de matar a puro operador. Operador, no, habilidad, no sé de qué. No estoy muy segura de qué, de cuál, cómo es la segunda dinámica, no me acuerdo muy bien. Pero también está chida. También está chida. Y la tercera ya sí va a ser una sala normalita.
Y va a ser va a tener puntajes y va a haber premio y todo. Entonces, también hay premio. ¡Ay, no! No le di, vato. Me trabé. ¡Ojo, ojo! Con la KSP, ¿a poco todavía sigue sobreviviendo? Es en menos de 2 horas, amigos, como en hora y media. En hora y media es eso del torneo que les digo. Va a estar chido, va a estar chido. Por si lo quieren ver, aquí vamos a andar en directo, ¿eh? Aquí mismo. Aquí mismo lo podrán presenciar. ¡No, Efe! ¿Para qué se salió? ¡Saludos, Daniela! ¿Qué dice Alejandro? ¿Te llamas Teresa? No. No, no, ¿cómo crees? No, no, no. ¡Hola, Gutiérrez! ¡Saludotes! Dice, ¿qué edad tienes? Tengo la edad de los dinosaurios. De los dinosaurios. Del Velociraptor, Velociraptor. ¿A dónde, crack? ¿A dónde tú también? Ay, 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 ay. ¡Buena, buena! Ahí vamos, ya le estamos agarrando la onda. Ya andamos agarrando señal. ¿Qué dice el Johan? Somos de la misma edad entonces. ¿Ojito? ¡Qué bueno, Johan! Dice la Bason, ignoras mis saludos, así no vale. Perdóname. Una disculpa, Bason. Te mando un saludo enorme. Hasta donde quiera que te encuentres. No. ¡Ay, no le di, vato! ¡Misa! ¡Ojo! ¡Muchas gracias, Misa! ¡Corazoncito, corazonzote! ¡Gracias por esas estrellonas, crack! Orlando Antonio se rifó con 75 estrellotas. Mándale un saludo a mi novia. Saludos. ¡Nombre, Orlando! ¡Claro que sí! ¡Saludos para tu novia! ¡Saludos, saludillos! Arturo Escareño se rifó con 100 estrellotas. ¡Hola, no, se me lo reventaron. Ay, muchas gracias, Arturo. Un besote enorme, corazoncito, corazonzote. Gracias, gracias por el apoyo, pollo. Dice, tienes cara de Fernanda. ¡Tengo cara de Fernanda! ¡No! Saludos. ¡No! ¡Saludos, Barrera! Gracias por esos 75. No, las Fernandas son personas así súper lindas. Súper relajadas de la vida. Hermosa cara sonriente. Son como... son niñas que pudieran parecer que son... son... típico Capricornio, pero... Luz de Imarín. Pero no. Con 75 son increíbles. Nombre a veces eres una cosa, pero Bárbara XD. Sí, las Fernandas son así. ¡Uy! ¡Ojo! ¡Ojo, piojo! ¡El Misa! ¡Hola! ¡Marroquín! Se llama Tete Girl. ¡Se marroquín! ¡Saludos para tu novia, Tete Girl! ¿A poco se llama como yo tu novia? ¿A poco sí? ¡Nombre, Jesús! Gracias, gracias, Jesús. Mira, Jesús saludando a toda la comunidad. A toda la community. ¡No, mátalo, mátalo! Quedan dos. Se puede remontar. La esperanza muere al último, crack. Qué buena. ¿Alucín de Pau? Alucín. ¿Ustedes tienen compas alucines? Está aquí. En efecto. ¡Adiós, Toti! ¡Toti, Toti! Dice Leonela, ¿qué hora es el torneo? Es a las 8 p.m. Es justamente en hora y media. En una hora y media. Aquí en México son las 6:22 ahorita mismo. O sea, falta un poquitito más de una hora y media para que sea lo del torneo. Va a ser divertido. Se ve interesante. Uy. Sole Medina. Gracias, Medina. Gracias por ese bonito follow. Uy, 3 contra 4. No mueran, prud.
Complete the mission. ¿Por qué yo? The enemy has the bomb. ¿Cómo no le di? ¡Le di en la carota! ¡Ay, no manches! ¡Qué falsedad del universo! No puedo creerlo. Dice, aquí en Costa Rica son las 5:30. No, así es que, o sea, aquí en México pues sí es diferente el horario que en otros países. Por eso les aclaro que es 8 p.m. hora México. No, hombre. Esa marroquín se rifó con 500 estrellotas. Eres la mejor suerte en tus streams. Palo de corazón, palo de corazón, palo de corazón. Gracias, marroquín. Qué lindo, muchas gracias. Jesús FBC. Te me figuras a un macarrón. Cassandra Rodríguez se rifó. Muchas gracias. ¡Cassandra! Thank you very much. Que Diosito te lo pague con muchos hijos, Cassandra. Antonio, cállense, Zeta, cállense, Zeta, cállense. No vengan conmigo, que hacen ruido. Gracias por esas estrellotas, Antonio. Está en el agua, está en el agua. Ay, ese vato nunca le doy. No puede ser posible. Sander Martínez muerto. ¡Pa tu casa! ¡Pa tu casa! ¡Nos vamos a muerte súbita, vato! ¡Nos vamos a muerte súbita! ¡Saludos, Absalón! ¡No, hombre! ¿Y ese macarrón? Gracias por esas estrellonas. Corazoncito, corazonzote. Neta, que Diosito te lo pague con muchas bendiciones. Ya tú sabrás de qué tipo de bendiciones hablamos. Tú lo decides. A ser la dueña del cheque, jeje. ¿Ojo? ¿Ojo? ¿De cuál cheque o qué? Ay, paps, te escuché, vienes corriendo como loco. Leandro Tomasi. Uy, casi le doy en las pompas. En la pompita. En la pompi. ¿Le rusheamos o no le rusheamos? ¿Qué dice el público? Le rusheamos, le rusheamos. ¿Para qué le hacemos caso al público? No. No. Ay, no. Queda uno. Diosito santo, Diosito santo. Trae doble termita. No puedo creerlo. No puedo creerlo. Aries, eres un dios. Eres un dios. No manches. Ay, nos llevamos el MVP. Empezamos excelentísimo de París. ¡Qué buena, qué buena! Oiga, la Hancam toda mocha. Nadie me dice nada. ¡No manches! ¡Qué buena, qué buena! ¡Gigi Songa! ¡Ernestito! ¡Yorza! ¡Belisa! ¡Gigi Songa! Y amigos, andamos por acá. Que quieran que aparezca la alerta del Siu con su nombre, ya se la saben. Solamente deben de darle clic al botón de seguir la página o comentar en los comentarios el comando del Notify, que es signo de exclamación con la bolita abajo y la palabra Notify. Y con eso aparece ese Siu. Niler, bienvenido, Niler. Gigi Songa, David, Jesús, Enric, Mora, muy buena, amigos. Empezamos bien. Empezamos con el pie derecho o pie izquierdo si son zurdos. ¿Qué dice el Morlan? Saludos, Morlan. Johadri, saludos. Ay, me estoy quitando las calcetas, perdón. Es que traía calcetas y no me gusta porque te apachurran la pata. Ya ven que eso es malo para la circulación. O bueno, no, es bueno, ¿no? No, no sé. Se rifó con 75. ¡Gracias, Guzmán! Por esos 75. Corazoncito, corazonzote. Dice, ¿eres de la CDMX? No, Absalón. Yo soy del lugar más hermoso de este planeta Tierra. Del Estado de México. Para más precisión, soy de Ecatepec. Soy de Ecatepec. Por eso soy muy buena con las armas, con los reflejos, con los disparos. Soy muy buena esquivando balas. Tengo práctica. Aquí me crié. Me crié en las zonas de máximo peligro. Mejía se rifó con 50 estrellotas. Gracias, Mejía, por esas 50 estrellotas.
Jonathan Nicolás. Ay, ya te vi, ya vi tu láser, ya vi tu láser, paps. Son dos. No, ay, eres un campero. Una ratilla de esquinilla. ¿Qué dice el Pedrito? Saludos, Pedrito, dice desde el baño. Pújele, pújele. ¿Qué dice Arbel? No, Arbel. Tierra de brujos, por eso eres tan bueno. No. Mi tierra es la tierra más bonita, amigos. Donde yo vivo, donde estoy sentada ahora mismo, aquí era un lago. Aquí era un lago. Aquí donde estoy es un lugar con mucha historia, amigos. Ustedes no lo saben, pero Ecatepec no solamente es este zona de peligro de asaltos y de todo eso. Es más que eso. Ecatepec es una maravilla. Corre, corre, corre. Ecatepec es lo mejor que me pudo haber pasado en la vida, amigos. Se los prometo. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Buena, rifados de mi equipo. Gracias, Wellington, por ese bonito follow. ¿Qué dice Manuel? ¿Eres vecina del Chavito? Algo así, ¿sí? Somos vecinos, somos vecinos. Somos vecinitos. ¡Saludos, Karen! Dice Carlos, invítanos a tu ciudad. Bueno, no vengan. O sea, de preferencia no vengan. Sí está peligroso. O sea, así muy turístico venir aquí, no. O sea, sí hay partes. Hay partes. No, no, no. Ay. A la bestia, qué buena. Justo se me escondió. ¡No, no te voltees! ¡No! Gerardo. ¡Saludos, Ulises, para Yucatán! ¡Saludotes! ¡Mátalo, mátalo, 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 mátalo! No, ya valiste. Ya valiste. No, sí, dispárale al piso. ¡Claro que le vas a dar! ¡Ay, Diosito santo! ¡Hola, Rodrigo! ¡Saludos! ¡Mi Eliseo precioso también! ¡Saludotes! Con 25 estrellotas. Okay, well, ¡acento chilango! ¡Listísima, Alejandro! ¡Ah, no! ¿Quién fue el anterior? ¡No vi tu nombre, crack! ¡Saludos, Alejandro! ¡Muy bien! ¡Aquí andamos! Pero sí, al máster de las estrellas anteriores, en efecto... ¡Ay! ¡Mira! ¡Por andar de presumidilla! Bueno, sí, ya estamos preparados para el torneo. Pero les digo que va a estar divertido. Va a ser este, no solamente Battle Royale, así entrar a las salas y ya, no. Va a haber una dinámica de jugar a las escondidas, donde Aaron, que es el anfitrión, va a ser el único que va a poder utilizar arma. Y él este nos va a buscar y nos va este, y él nos tiene que ir matando a todos. Entonces, nuestra misión es escondernos. Lo único que podremos llevar es este médico. No podemos usar armas ni nada. Eso va a estar divertido. La segunda, les digo, no estoy muy segura cómo es. Es algo de que solo podemos matar con habilidades. No entendí muy bien eso. Ahorita lo veo. Y la tercera sí ya va a ser una salita normal. Ay, 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 ay. Ay, ay, le di hit. ¿Cómo es eso posible? Ah, eres molotovero. Guácala de pollo. Ay, ya lo vi, ya lo vi. Lenin Ríos Aguilar se rifó con 10 estrellotas. Hola, Caracola. Hola, Lenin. Espérame, Lenin. Ay, no puede ser esto posible. No, y salió otro de la alcantarilla. ¿Quién sabe cómo? Buenas tardes, Tere. Que te vaya bien. ¡Muchas gracias! ¿Quién es tu crush? ¡No! ¡No me recuerdes lo de mi crush! Nunca se los confesaré. Bueno, ya les prometí que si bien nos va, en diciembre les confieso quién es mi crush amor platónico. Se los confesaré. ¡No, no, no, no! ¡Ayúdame, ayúdame, ayúdame, ayúdame! ¡No, ayúdame, bro! ¿Qué no ves? Ah, no manches, es que está de mi equipo y no me ayudó. Era para que lo matara. Tengo arriba de mí.
Ay, Dios está aquí. Ay, por atrás. Otra vez el mismo. Ay, no puede ser. Dice el Radley, ¡no! A ver, los que no saben el contexto de lo de mi crush. Los que no saben el contexto de mi crush. No es nadie del cocito, no es nadie que yo conozca, no es nadie cercano a mi vida. O sea, no, es así como... Es que si no van a adivinar quién es. No. O sea, el punto es que no lo conozco, no he tenido contacto ni tantito cerca, o sea, imposible. Es un amor platónico y ya. Así como ustedes a sus artistas, tienen sus artistas favoritos, son sus crushes y ya. ¿Qué dijo? ¡Ay! ¿Qué dice? Ay, no, este no es. ¡Ay, no me aparece, vato! Ya no escuché que me pusiste. ¡Ay! No, no, te rushan, te rushan. Te rushan, te rushan. Te salvé la cola. Ahí hay otro. Ay, no le di. Tengo una bala, tengo una bala. Es la bala de la suerte. ¡No! Retiro lo dicho. No, 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 no. ¡Ay, sí es la bala de la suerte! ¡Ah, qué buena, qué buena! ¡Ahí vamos, ahí vamos! ¡Hay esperanza! ¡La esperanza muere al último! Que Radley y tú tuvieran un hijo, ¿qué tal hablaría cara llorando de risa, cara llorando de risa? ¿Eso qué, Manuel? No, a ver, ¿por qué? Primero, ¿por qué hablan de hijos? Yo no voy a tener hijos, no, no, no. Ahorita no. O sea, amigos, ¿en serio? ¿Ustedes creían que yo podría tener un hijo? Soy una chamaca miona. No, no, no. ¡Ay, vato! ¿Cómo creen que voy a tener hijos? ¡Ay, no! ¡Ay, no! No, 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 amigos. Ni siquiera ir al baño puedo. Puedo hacerlo. Ahora llevar al niño, a un niño a hacer del baño, no. No manches. ¿No se acuerdan? Ayer les conté, o sea, yo... ¡Ah, ya perdimos! No, no puede ser, vato. Ayer les conté que estaba en el baño. Y, o sea, yo estoy tonta. Y me quedé mucho tiempo en el baño ahí sentada viendo el celular. Y no me di cuenta en qué momento me picaron tres moscos en la pompi. De tanto tiempo que me quedé ahí. Dice, ¿tu crush es Kuno? ¡No, Emanuel! ¡No! A ver, ya no hablemos de eso. Ya no hablemos de eso. Pero sí, en resumen, no, amigos. Yo imposible que pueda tener un hijo. O sea, no, no, no manches, no. No, no, no. Uno apenas si puede con sus problemas existenciales y ya pasárselos un mocoso. No, qué hueva. No, no, no. Ni modos, amigos. Perdimos esta. Se hizo lo que se pudo. Se hizo lo que se pudo. Dice, ¿tu crush es mexicano? Creo que sí, Absalón. Creo que sí es mexicano. No, Lenin. No, no. Amigos, no quieran ser mosquitos. No quieran ser mosquitos. Los mosquitos se mueren muy rápido. No viven mucho. No, no sería nada chido ser un mosquito. No, imagínate. No, no, no. No deseen ser algo que no quieren, de verdad, amigos. No lo sean. ¿Qué dicen? No, mi crush no tiene nada que ver con COD Mobile, amigos. Ya, no, ya no hablemos de eso, ya. Porque les voy a terminar sacando la sopa y no quiero que sepan. No quiero que sepan. ¡Ay, amigos, andamos por acá! ¿Qué quieren que aparezca la alerta del Siu? Con su nombre solamente deben de comentar su Notify. Su respectivo Notify. No les voy a decir. No, ya. Muchas preguntas. Muchas, muchas preguntas, cracks. Ay, 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 ay. Muévete bien, pro. A ver. Acomodamos bien. Ya te vi. Bueno, no, eso no tiene wallbang. Decidme suerte, con que no se asome, ¿eh? Que no se asome, que no se asome, que no se asome. A fuerzas. Enemy down. Queda uno. Creo que sea el que estaba aquí. Ah, no, está en la F. ¿Por qué de la bomba siempre se va solo? Ignacio Tomás. Ignacio Tomás, la mano del señor. Buena, buena, rifados. ¡Saludos, Silvestre!
Dice, ¿cómo estás? Muy bien, Silvestrito. ¿A quién damos? Dice, ¿tu crush tiene ojos? Sí, sí tiene ojos. Sí tiene ojos. Pero no, ya. No, no le quiero que sepan quién es mi crush. Me da pena. Me da pena, amigos. Yo soy una chica penuda, no. No, no, no. No quiero que lo sepan. Porque después me van a empezar a decir de cosas que mi crush y no sé qué. Antonio López Hernández. ¿Hay alguien ahí? Verde. ¡Ay! Le di hit. No puede ser esto posible. Android 900. Gracias, Android 900. Recarga pro. Last man standing. Finish it. Güey, no. ¿Dónde se fueron? ¡Ah, qué ansiedad! Emanuel Sánchez se rifó con 75 estrellotas. Oye, ¿qué significa TT? ¡No, no, no! ¡Ay, no puede ser! ¿Qué significa TT? El significado de TT es muy complicado de describir. Tiene un gran contexto histórico, un contexto muy grande de la sociedad, de la vida, de muchas cosas. Así que no te podría dar una respuesta concreta. ¿Quieres saberlo? Puedo hacer un video explicando el contexto de Tete. Uy. Uy. ¿Qué hice mi taquito de salsa? ¡Ojo, piojo, taquito! ¡No manchen, lobo! Hace rato me salió un... Bueno, ¿fue hace rato o ayer? No me acuerdo. Me salió un TikTok que decía, cuando empiezas a ser streamer. Y el vato estaba hablando, ¡ojo! 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 Y yo así como de, ¡ah, no manches! ¡Sí soy! ¡Sí soy! Porque ya ven, cuando empecé a hacer streams, decía mucho ojo piojo. Y yo pensaba que era la única que decía eso. Y no, resulta que todos dicen ojo. ¡Ay, qué falso! ¿Qué dice? Torneo de multi... ¡Es torneo de Battle Royale! El torneo de al rato. Va a estar chido, amigos. Va a estar chido. Va a estar divertido por si quieren verlo. Dice, tu crush dice groserías. ¿Eso qué? ¡Ya! No preguntar más preguntas. El que haga una pregunta más respecto a lo de mi crush, va a ver. Le voy a dar una nalgada. Si alguien sigue retocando el tema. ¡Saludos, Freddy! ¡Saludotes para Colombia! Así que, ya, amigos, basta. No se los voy a confesar, por más que ustedes me lo digan. ¡Ya les dije! ¡Ya les di fecha! ¡Año nuevo! En año nuevo, sin problemas, se los digo. Se los confieso, se los cuento. Pero ya, hasta ahí. Quiero ser misteriosa, déjenme ser misteriosa. ¡Ay, no! ¡Bastarda que soy! ¡No, le di las patas! ¡Mátalo! Buena, 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 buena. Bob es Bonham. Bob es Bonham. Bob es Bonham. No, ay, murieron los dos al mismo tiempo. Eduardo Torres se rifó con 75 estrellotas. Eduardito, muchas gracias. Eres todo un caballero. ¿Qué camperío me saliste? Lenin Dios Aguilar se rifó. Ay, me espantó. Se cerró una puerta. ¿Qué dice? ¿Crush o qué? Luis Magaña Sánchez es nuevo colaborador. Gracias, Magaña, por ese precioso collab. Que Diosito te lo pague con muchos hijos. Mira, aquí vamos a plantar. Nos vamos a ir hasta el otro lado del universo. Arturo Escareño se rifó con 100 estrellas. ¿Dónde planté? Ya no lo ocultes más, diles que yo soy tu crush, cara feliz. ¡Uy, no manches! ¡Qué buena! No, Arturo. ¿Qué bien dice Ante? ¿Crush o 7-Up? ¿Cómo que crush o 7-Up? No entendí eso, Lenin.
No, ya. No les diré. Gracias, Jair. Dice suerte en el torneo. Muchas gracias. No, amigos, yo soy penuda. Ya no me hagan más preguntas. Mi situación sentimental me da mucha pena. Me da mucha pena tocar ese tema. Tal vez algún día lo sabrán. Uy, no, vato. No, no, no. ¿Qué dice? Aposté una chela. Hola, Jordi. No, no tomen, amigos. Si toman, tomen poquito, pero no, no hagan esas cosas. Mira, ya, gracias por esa 75, corazoncito, corazonzote. Hablando de crushes y de cosas sentimentales, ¿ustedes tienen pareja? ¿Ustedes tienen novio, novia, esposo, esposa, soltero, soltera, comprometido, no comprometido? ¿Qué tienen ustedes, amigos? ¿Cuál es su situación sentimental ahora mismo? ¡Ay! ¡Ay! ¡Hit marker! ¡Hit marker! ¡Ay, Diosito! Si todo tu amor es para las gomitas de panda. Sí, miren. Aquí tengo mi gomita gigante. Con 75 estrellotas. Todavía no me la he comido. No sé si sea bueno comérmela. Está muy bonito, pero... pero pues que se pudra tampoco está bonito. ¿Qué dice? ¿Salud? ¿Viudo? ¿Casi con novia? Dice Dani. Yo tengo sueño. Solita te albureas. Ay, no, sí se dice de las dos formas. Se dice de las dos formas, crack. ¿Quieres verlo? Ahorita te lo compruebo. Mira, yo tengo el diccionario de la RAE española. Ahí vienen todos los significados de las palabras y vas a ver que sí existe. Luego me las saco para que veas que sí existe. ¿Qué dice Vido con 15 chamacos? ¡A la bestia! ¿Cómo con 15 chamacos? ¡No manches! No, ya no tengan tantos hijos. Toño, saludos, muchas gracias, dice Jordi. Para mí no existe el amor. Siempre bañadito, dice Jordi. Dice mi crush es Tete. No, yo no. No, yo no puedo ser su crush de ustedes, amigos. O sea, no, amigos. Yo no soy una buena persona para ustedes. Yo les voy a romper el corazón. Nah, no es cierto. No, amigos. Yo ahorita, miren, no. No me hablen de esas cosas. Yo ya me decidí y no. Yo quiero estar soltera toda la vida. Nah, no es cierto. No toda la vida. Pero al menos mi vida de ahorita sí. Mi vida de ahorita por mucho tiempo sí. ¡Ay! 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 ¡No le di! ¡Buenas, Lau! Dice, ¿ya eres feliz con alguien más? No, Jordi, mira. Yo estoy con las esperanzas de encontrar mi amor ideal. Algún día lo encontraré. Pero ahorita no. Ahorita no. No es momento. ¿Qué dice? ¿Y tu crush qué? ¡Ah, bueno! Mi crush es que es amor platónico. Es diferente, es diferente. Es así como de... ¡Ah! Oh, ¡ah, quisiera! Pero pues no, no todo se puede en la vida, amigos. Dice Santiago... No importa, ya está rompido. No. Dice Laisa, mi amor ideal son los tacos. Los taquitos. De pastor... De tripa no. Los de tripa no me gustan. Guácala de pollo. A mí me gustan los de pastor. Los principales que ahorita me gustan mucho son los de maciza. Esos son los que a cada rato pido. Antes pedía puro pastor. Antes era maciza. No, antes era suadero. Luego maciza. Luego pastor. Y otra vez regresé a los de maciza. Emanuel Sánchez se rifó con 25 estrellotas. ¿Qué dice el Emanuelito? ¿Quién es MB? No, no es. No sé quién es MB, Manuel. Lenin Ríos. ¿Qué dice Carlos? No manches, Carlos. Tacos de patas, cara de gato con sonrisa irónica. No, guácala, Lenin.
Guácala, guácala. Ay, gracias. Thank you very much. Gracias por el servicio a la comunidad. ¿Tu garrafón? No sé. Pues así. Ah, no, mejor, o mejor aquí porque se cae. ¿Qué dice Zurita? La pareja ideal siempre tiene que parecer a ti, siempre o no será para ti. Sí, Luis Zurita, totalmente. Y pues yo ahorita no encuentro a nadie como yo. No es cierto, es que todo el mundo me cae mal. Todos me caen mal. Es que, ay, es bien difícil, amigos. Porque para ver si alguien es tu amor ideal, o sea, no puedes. Tantito le hablas a un vato y piensa que ya están ligando. Y uno piensa que están en plan de ser amigos. Ay, espérense, que si no perdemos. No, ya me escuchó. Estoy aquí arriba. Ay, cómo no le di. Carlos Alejo López Silvano se rifó con 75 estrellotas. Gracias, Silvano. No. ¡Ay, no puede ser! Casi, ni modos. ¡Gracias, Silvano, por esas 75! ¡Corazoncito, corazonzote! Ni modos, amigos. Se hizo lo que se pudo. No hay más. Y amigos, los nuevos por acá que quieran que aparezca la alerta del Siu. Del Siu con su nombre. Solamente deben de comentar su Notify, que es signo de exclamación con la bolita abajo y la palabra Notify o Notify. Y con eso. Dice, Tete la rompe corazones. Pues no, tampoco así. O sea, mucho contacto humano que haya tenido con alguien. O sea, muy raro. Los pocos que me acuerdo llegaron a ser en la secundaria y en la preparatoria al inicio, cuando entré a la prepa sí era así, porque además, como entré en una prepa que era como enfocada de físico-matemático, habían bien poquitas niñas, entonces había mucho vato, y yo les hablaba así en plan de, ¡ay, voy a ser amigos! Y me acuerdo que hubo uno que yo decía, ¡no manches, somos súper amigos, me cae bien! Y como a la semana me habla. Ay, esa historia es que también estuvo fea porque yo me burlé de él, pero es que, amigos, yo me río casi de todo. Porque realmente no, nunca le veo problemas a las cosas ni nada. Entonces, pues este vato me habla y vamos saliendo de clases. Y me dijo así como de, oye, es que te tengo que decir algo. Y yo así como de, ¿qué me va a decir, no? Y yo así, porque el vato estaba hablando bien serio, como bien tartamudeando y todo. Y yo me empecé a reír y así como ¿de qué hablas? ¿Por qué estás así? Me empezó a dar mucha risa el por qué él estaba actuando así. En mi cabeza nunca pasó que me iba a decir, es que no quiero que se arruine nuestra amistad y todo, pero es que me gustas. Y yo así como de, ay, no, pues ya la arruinaste. Y así como de, no manches, ¿cómo que te gusto? Y pero pues mientras me estaba diciendo, me estaba intentando confesar eso, tardamos, yo estaba hasta el tercer piso creo de mi escuela, íbamos bajando y eran tres pisos, o sea, tardamos ese lapso de bajar las escaleras, había mucha gente en lo que bajábamos, de decirme eso, yo me estaba risa y risa, y cuando me lo dijo fue así como de entonces ahí fue como de, ay, yo no sé si hablarles. Ay, otro hit marker. Y ya era así como que ya me daba miedo hablarle a los niños. Porque sentía que nada más iban a ir con esas intenciones. Entonces, dice soldado caído. ¡No! ¿Cuál animal? ¿Por qué soldado caído? O sea, ¿qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no primero se asegura de que haya algo así como de que yo también le guste o no sé? O sea, ¿por qué? ¿Qué necesidad de arruinar una amistad bonita? Dice, se le borró la risa a TV. Sí, Jocelyn. Y ya desde ahí dije, no, ya, no, porque, pues sí, te das cuenta con qué intenciones van. Yo solo quiero tener amigos, no puedo tener amigos. Marlon Portillo. Y tampoco es que, o sea, y no es porque diga, ay, es que eres la más hermosa del mundo y, uy, o sea, no, amigos, yo ni me arreglaba,
Yo, o sea, a mí me daba igual cómo me veía. Si olía a sobaco, me gustaba ir oliendo a sobaco. Pero, pues habían muchos vatos, o sea, eran muy poquitas las niñas que... No manches, te reventaron. No, no, quítate de ahí, quítate de ahí, quítate de ahí, quítate de ahí, haz de tiempo. Buena, buena, ya. Y este... Y ajá, y, pero como habían muchos niños, pues o sea... Si habían mil, al menos unos 10, ya te querían tirar la onda. Y o sea, porque, o sea, y 10, pues son muchos de todos modos. No es que los mil, o sea, entonces, ay no. Ay no. Uno solo quiere tener amigos. Nadie quiere ser mi amigo en esta vida. ¡No! Sí me vio. Let's go this way. Ni modos. Dice David, pero no te gusta a nadie. Ahorita actualmente, no. No, o sea, de verdad. Pocas veces en mi vida me ha llegado a gustar a alguien. Así de que diga, ah, este vato me gusta, ah, me llama la atención. O sea, es bien raro que alguien me llame la atención, se los juro. Muy, muy raro. Muy, muy, muy raro. Por eso ahorita ando con lo de mi crush. Porque si no me gusta a nadie en la vida real, bueno, al menos imaginariamente. Digo, no es imaginario, si es una persona real. Pero, pues es una persona imposible. Ay, me dio hipo. ¿Te escuché? ¡No, no, 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 no! Se la fallé. Dice, le gusta Carlos Dulti. Sí, ahorita puro cotsito. El cotsito es mi pasión. El cotsito es mi única droga. Salud. Dice, ¿prefieres mujeres que hombres? ¡No! No, tampoco soy... Es que yo creo que hasta mi mamá tal vez algún tiempo ha de haber pensado que yo era lesbiana o algo así. De que nunca me llamaba la atención nadie. Pero no, amigos. No, 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 eso sí no. ¿Qué dice el Daniel? Lástima que no soy influencer. ¿Eso qué tiene que ver con Daniel? ¿Qué tiene que ver que seas o no influencer? Mira. Yo me fijo en los sentimientos. En los grandes sentimientos. Buena, buena, buena. Que dice, gracias Alfredito, saludos. Que seas influencer o no. Yo ni siquiera soy influencer, amigos. O sea. Uy, 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 uy. Saludos, Enricito. Dice yo su mamá. Sí. Dice, sí sirve, yo tuve influencia. No, 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 esa no está chida. Que dice, abre, yo también me fijo en los... Sí, los grandes sentimientos son lo más bonito que puede haber, amigos. Eso es lo más bonito. Fíjense en eso. Lo demás ya es un extra. Pero lo principal son los grandes... Hermosísimos sentimientos. ¡Ay, paps! ¡Y aquí está la bomba! ¡Mamás! ¡Ay, no! Iba a decir una grosería, perdónenme ese vocabulario. De repente se me sale. Amigos, yo por ustedes dejé de decir groserías. Ustedes no lo saben, pero yo hablaba con muchas groserías. Cuando yo empecé en los directos decía muchas groserías, pero eran involuntariamente. Yo estaba acostumbrada a escuchar todos los días groserías. Entonces ya mi vocabulario era así, pero por ustedes cambié. Sí se puede, siempre se puede cambiar para bien, amigos. Ténganlo muy en cuenta. Jean-Pierre Aron y Alave se rifó con 75 estrellotas. Gracias, Jean-Pierre. ¿Tu nombre Tatiana? ¡Tatiana! No. Tatiana es la que canta la de Sapito. Adiós, Ale. Adiós. Y toques, José Luis Chispas.
Saludos, Miguel, para Colombia. Sí, no, ahora ya. Ya, discúlpenme la palabra, pero ya no decimos tantas barbaridades. Ahora sí ya nos controlamos un poco. ¡Ay, guácala de pollo! ¿Por qué a mí me mató y al de mi equipo no? ¡Saludos, Mark! ¡Saludos, Capilla! No, amigos. Y es que... ¿Qué sé? Se ve que sabes mucho de canciones. ¿Qué sé? ¿Es de Belinda, no Tatiana? ¡Ah! La de Zapito. Por eso, eso dije. Que era de Belinda. Yo les dije que la de Belinda era la de Zapito. Eso fue lo que yo dije, amigos. Ustedes ya escuchan cosas, ya son alucines. Ya alucinan. Smoke out. Corre, 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 corre. Lo escuché. No, paps. No, no, no puede ser, no puede ser esto posible. ¡Ay, no! ¿Para qué me asomé? Dice Absalón, yo sí soy alucin. ¿Qué sé? ¿Pero el sapito no salta? Los sapos sí saltan. Así de... Yo una vez vi un sapo. Cuando fui a Chiapas, fui a la selva Lacandona. Y allí había un sapote. Pero así de esos gigantes. Ah, estaba bien chido. Sí daba miedo. Ver criaturas nuevas, sí da cosa. Vamos, aquí estamos en muerte súbita. Yo ni en cuenta. Esto es muerte súbita. Tenemos que hacer nuestras mejores jugadas. Ya lo vimos. Ay, no le dimos. Cristian Pul Álvarez Vargas se rifó con 20 estrellas. Buena. Jaycee Songa. Pul, saludotes. Corazoncito, corazonzote. ¡Qué buena, amigos! ¡Nos la llevamos! Y los nuevos por acá que quieren que aparezca la alerta del CU, ya se la saben, comentando su notifique, signo de exclamación con la bolita abajo y la palabra notify o notify. Como le digan ustedes, amigos, con eso mero caguamero aparece la alertonga. Gigi, Sergio, Davidcito, Luis Ernesto, Alondra, Gigi Songa, Mónica, muy buena. Dice Ángel, aquí en Chiapas hay muchos sapos. ¿Sí hay muchos sapos? Yo me encontré uno nada más, no sé si hayan muchos, pero yo me encontré uno, y muchos changos. Dice, do you play Battle Royale? Yes, Jonathan. In a few minutes, we are going to play a tournament. ¿Qué dice Wisepe? ¿Clase para la Locus? Sí, creo que sí están los comandos. ¡Ay, el bot! ¿Por qué nadie me recuerda del bot? ¿Por qué 48 minutos del stream y nadie me hizo el favor de recordarme el bot? ¿Por qué son así conmigo? ¿Qué dice Jordan? ¿Hay harto mono también? Sí, hay muchos changuitos. Alan Sampson. Están bien lindos los changuitos. Search and destroy. Daniel Sánchez se rifó con 200 estrellotas. ¡Hombre! ¡Danielito, muchas gracias! ¡Corazoncito, corazonzote! Gracias, gracias por esas 200. Que Diosito te lo pague con muchos hijos. Arriba las poderosas águilas del América. ¡A Israelito! ¡Claro que sí! ¡Arriba, arriba! No. Fabián Vargas. ¡Ay, no puede ser! ¡Ay, qué puerquillo! ¿Sacaste pistola, verdad? ¡Ay, sí, de a puerquillo! Por eso te reventé.
Por eso te reventé. ¿Qué? ¿Hay otro sniper? Ay, no. Nomás espanta el de mi equipo. Language room. ¿A dónde, paps? Daniel Orozco se rifó con 50 estrellotas. ¡Qué buena, qué buena! ¡Orozco, gracias por esas cincuentonas! Corazoncito, corazonzote. Dice, ¿qué hora es el torneo? Ah, en una hora. Justamente en una hora. En una hora es el torneito. ¿Qué dice Jonathan? Hasta a mí me cegó. Sí. Ay, pero los chimpancés son bien bonitos, amigos. Bueno, chimpancés, monos. La vida del chimpancé es una cosa muy bonita. ¿Cómo cuidan a sus hijitos? Pa' tu casa. ¿Sabían que las madres chimpancés sufren mucho? Pobrecitas, ellas tienen... Cuando tienen a su pareja chimpancé... Es muy probablemente el líder. Con 75 estrellotas. Mis primeras estrellas gratis. Saludos. El líder del grupo de chimpancés. Y cuando ese es su pareja, se alejan de ellos. Se alejan de ellos porque les pueden hacer daño. Uy, qué buena. Enemy in sight. Y tienen que criar a sus hijos solos. Y después vuelven a regresar con la familia. Pero si las madres... Literalmente las madres chimpancés son madres luchonas. Sino que se peen. ¡Esta nos lo reventamos! ¡Baja de ahí! ¡Ay! ¡No! ¿A dónde, crack? ¿A dónde, crack? ¡Ay, qué triste lo que puso! Lo que puso Absalom, no manches, F. Modos. ¿Qué se le puede hacer? ¿Qué sé yo? ¿Parezco mono porque vivo en la selva? ¡Eso no te hace mono! David Giraldo Arcila. ¡Gracias, Giraldo, por ese bonito follow! ¡Bienvenido, bienvenido! Bienvenido seas a este rincón del vago. No sé de dónde me dispararon. ¿Dónde está el vato? No me digas que está abajo. No. ¿Dónde? Ya lo vi. Ya vi tu láser. Mátalo, Roy. El gané. Eric Carachure. Sabi Salazar. Ay, no le di. Ah, ¿cómo no le di? Vamos sigilosamente. Ay, camperillo. Dice, es turno de MJ Battle Royale. Es turno de Battle Royale. Es de streamers. Ahorita, el de Battle Royale es en un ratito. En unos 50 minutitos. Pero va a estar divertido, no crean que va a ser nada más salas de Battle Royale. O sea, normales, así de que entras del Battle normal y ya. No, va a ser la primer sala a jugar a las escondidas. El único que va a llevar arma va a ser el Aaron. Aaron es el anfitrión del torneo. Él va a llevar arma y nos va a tener que ir buscando de uno en uno y eliminando a todos. Y luego la segunda sala, les digo, es algo así como de que solo se valen algunos operadores, matar con operadores, algo así. Les digo, no estoy muy segura de esa, pero ahorita checo. Y la tercera, esa sí ya es una sala normal de Battle Royale. Sí, normalita de Kais y a ver, a la suerte, a los juegos del hambre. Smoke grenade. Ay. Iba a hacer mis chistosadas por andar de chistosita.
¿Has probado la sopa de macaco? No, guácala, Ángel. Saludos, Eliseo. ¿Qué dice Abraham? Saludos, Abrahamcito. Ya saben, amigos, los que quieran sus saludongos, no olviden comentar de dónde son, de dónde nos espectean, de dónde nos guachean la nochecita de hoy. Díganlo ahora o callen para siempre. Saludos, Sandra. Omar Hernández. Solaya, adiós por chistosita. Ya sé, Dieguito, ya ni me recuerdes. Gracias, Omar, por esas 75. Que Diosito te lo pague con bendiciones de las que tú elijas. Ernesto, saludos para Colombia. Quise Salvador, pero ni me lees. Perdón, Salvador. Es que de repente me concentro y me pierdo y me les voy. Me transformo. Quise Lodoño. Saludos, Lodoño, para Colombia. Saludotes. ¡Atrás! ¿Cangreburguito? No es cangreburguito, es cangreburcito. No, ¿por qué se va así? Saludos, Alejandro. No, hombre, Byron, muchas gracias. Corazoncito, corazonzote. Saludotes, saludotes, Master. José Santos, saludos para la CDMX. Jorge, también saludotes, Jorge. Vamos a ver. Ay. Se logró. Ya lo vi. Uy, salió volando uno. ¡Ay, qué asco! Yo le di primero. ¡Ve! O sea, yo saltando, esforzándome, y ese nada más ahí de camperillo apuntando, me mató. ¡Qué injusta es la vida! ¡Qué injusta es la vida! Ingrid, saludotes, dice desde el baño. Saludotes para el baño. John, saludos para Perú. Cepeda, saludos para El Salvador. Como 70 o 50, recuerdo por cosas de la vida. Ay. De este lugar, de ahora es guau. ¡No, hombre, Marqués! ¡Muchas gracias! Te mando un besote enorme, corazoncito, corazonzote. Y gracias por pasarte nuevamente a los directos. ¡Ay, Marquésito! ¡Ah, sí, qué bonitos tiempos esos! ¡Qué bonitos tiempos aquellos! ¡No! ¡Ay, a la bestia! Habían dos minas. The bomb has been planted. Y pasó sin problema alguno. No. Cangreburcito, ¿por qué te vas así? ¿Qué dice el Germán Rodríguez? Saludos para Colombia. Alejandrito, saludos. Méndez Eison, saludos para Colombia. Francisco, saludotes para Bélgica. Darian, saludos para Brasile. ¡No! Ya, te hicieron papilla. Ni modos. ¿Qué dice Lara? ¿Cuándo cumples años? Nunca. Yo soy como Peter Pan, yo no cumplo años. ¡Ay, no! ¡Una a la otra! ¡Ay, no le atiné! Saludos, Núñez, para Venezuela. Hugo, saludos para Paraguay. Dice Darifsel, dijiste que noviembre, no es cierto. Johnny Fabian Galíndez Méndez. Dice ahí, pero Peter Pan sí cumplía años. ¿A poco sí? Pero no envejecía. Bueno, pero si no envejecía, técnicamente no cumplía años. Saludos, Kevin, para Aguascalientes. Depende, amigos. Miren, si hablamos de eso, nos podemos sacar
acá unas teorías del espacio-tiempo. O sea, ¿por qué Peter Pan no envejecía? Pero sí cumplía años. Eso es dependiendo de tu concepto del tiempo. Y... Podríamos decir que entonces no cumplía años. O sea, cumplía años a los ojos de los demás. Pero nosotros no sabemos en qué dimensión vivía Peter Pan, así que... No, amigos. Por eso mejor dejémoslo así. No cumplo años y ya. Dice igual que Chabelo. Ah, bueno, sí, el Chabelo ese sí. Yo era... Oigan, ¿no será que porque conocí a Chabelo por eso no cumplo años? Yo una vez lo conocí y me tomé una foto con él. Yo conocí a Chabelo en persona. Eso sí es real, ¿eh? Eso es real, 100% real, no fake. Lo conocí porque yo era muy fan del programa de En Familia con Chabelo. Lo veía los domingos con mi abuelita. ¡Ay! ¡Ay, por chistosito! ¡Por chistosito! Changing mag. Yo veía... ¡Ay, no! Este campero. Y me acuerdo que salió algo así como de... Algo... Dice, saca la foto. Sí, la voy a buscar. Algún día se la subo. Es que yo fui a su obra de teatro. Sí, era una obra de teatro, ¿no? Algo del ratón. No le des nunca una galleta a un ratón. Algo así se llamaba su obra. Y me acuerdo que la estaban promocionando en la tele. Y yo les dije a mis papás que quería ir y me llevaron. Me llevaron. Y me acuerdo que queríamos tomarnos una foto con él. Y nos esperamos en el estacionamiento, en la salida. A ver si nos lo encontrábamos. Y sí nos lo encontramos cuando salió. Habíamos ahí un grupito de personas que queríamos encontrárnoslo. Y ya que lo vimos, y ya nos tomamos una foto con él. Pero sí, ahí la debo de tener. En algún lado. Luego la busco. Pero a lo mejor puede ser que al momento de saludarlo, de darle el abrazo de hola Chabelo, soy tu fan. A lo mejor ahí me transmitió algo. Algo me transmitió. No, qué buena. Ya confiesa el crush. No, Israel, dijimos que ya no íbamos a tocar ese tema. Si alguien tocaba el tema de mi crush, le iba a dar una nalgada. No quieren una nalgada. ¿Qué dice Joker? Saludos, Joker. Saludotes. Grenade. Les voy a rushar. Deseenme suerte. ¿Cómo le fallé eso? Por favor. Este no me vio. No. ¿Cómo no me vio? Esconde, perro. ¿Quedan tres? ¿Dónde demonios hay tres personas? Ay, no puede ser posible. ¿Está en A? ¿Dónde está? Ya se fue hasta atrás. A ver para B. Ya se fue para B. ¡Nos vamos a muerte súbita! ¡No manches! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡No manches! Dice alas, ahorita de bastante. ¡No manches! ¡Qué buena! La esperanza muere al último. ¿Cómo es posible que llevo 16 kills? ¿En qué momento me hice 16 kills? A ver, ahí les va una granadation. Solo espero no me alcancen a ver. No, ya se reventaron a los de mi equipo. No, vato. Te rushearon. Otra vez yo. Y ahora contra 5. Ay, no, ni cómo destruirlo. Verde.
sí me vio. No. Ni modos. Se hizo lo que se pudo, amigos. Se hizo lo que se pudo. Mi equipo se regaló. Nah, con la KSP, vato. Ni modos, ni modos. FSOTA, Ernestito. Ni modos, así pasa cuando sucede. Mission failed. We'll get him next time. Vamos a darle like a todas las personitas que nos hicieron perder el día de hoy. ¡No manches! ¡Nos hicimos 17 kills! ¡A la bestia! ¡Jugamos bien! ¡No fue nuestra culpa! ¡No fue nuestra culpa, amigos! ¡Le echamos ganitas! Pero bueno, así pasa. Así es la vida. En veces, la vida no es como uno quiere. ¿Qué hice? Me alondro un hardpoint. ¡Ay! Ahorita me acuerdan para poner mejor hardpoint. Bueno, un hardpointcito ahorita. Sí, ya toca uno. Uno no hace daño. ¿Qué dice el Chejo? Saludos para Guatemala, Chejo. Y ojito, que ya pasamos las 3000 reaccionzongas. Muchas gracias, amigos. Besos para todos y para todas. Quería dar hipo. Dice, como te dice, así pasa cuando sucede. Ya sé, Davidcillo. Ni motos. Ni motos. Hola, Carlos. Put your hands up in the air, put your hands up in the air, put your hands up in the air, put your hands up in the air. No, se la fallé recio. I can stop my money. Turn in the microphone. Turn on your own. Ay, paps. Mátalo. Ah, ¿cómo no le di? Uy, qué buena, qué buena. ¿Qué dice? ¿Usas sens bajas o altas? Medianamente altas. Medianamente altas. Have the bomb. Bomb spotted. Frag out. Buena. No, camperío a la vista, camperío a la vista. No. GG Ramos, saludos Ramos. ¿Qué dice el yo? ¿Te hablaron en el chat? Tete, eres la mejor. Ay. Gracias. Salud. Saludos. Ay, con un 2. Carita feliz. ¿Qué dice el Israel? Dice como medianamente mucho. Ahorita muestro mis sensibilidades, miren. Son como tipo... así. 201, 165 y 150 y 95. Es que estaban en mediano. Esas son las que cambié, nada más las primeras dos. Las dejé en medias y después les fui moviendo. Pero es que luego le muevo y no me acuerdo. O no sé ni para qué le muevo. ¡Ay, campero! ¡Ay, mi iPad está hirviendo! Déjenme prendo mi ventilador, a ver si funciona. No, está desconectado. A ver, espérenme unos segundos. No me voy, aquí sigo. Ya, estamos de vuelta. Saludos, Naomi, del poderosísimo Edomex. Ya, no había visto que no estaba mi ventilador. Gracias, Jonathan, por esas 310. Corazoncito, corazonzote. Gracias, gracias.
Muchos thank yous. ¡Ay! Son estrellas por primera vez, Jonathan. Bienvenido seas a este rincón del vago. Dice Eduardo, ya se fue Teta, hay que planear una fiesta sorpresa. No, Eduardo. Cover me. Reloading. No. Naomi, saludos. ¿Qué es el Carlos? Saludos para Nicaragua, Carlos. Saludotes. Saluditos, saludotes. I get under control now. Ya dos más y ya nos la llevamos. No, maté a Hannah. Hannah es la que me saludó. Bomb spotted. Enemy contact. No. Ayuda, ayuda. Ay, buena. Buena. Llevamos el MVP, pero por muy poquito. Tenemos que echarle ganitas para llevarnos ese MVP. Javiercito, saludotes. Ángel, saludos. Dice desde el baño. Saludos para el baño. A ver, se cumple, señor Carlos Pérez. Saludos para Carlos Pérez. Saludos. Dice, pura gente cagona aquí, sí, Absalón. Es que bien dicen que las personas siguen a los que son como ustedes. Ustedes me siguen porque se identifican conmigo. Yo soy una persona muy cagona. ¿Ya vieron? Todo tiene su razón de ser. Todo tiene su razón de ser, amigos. No. Si yo soy cagona es porque ustedes también lo son. Por eso andan aquí en el stream. Por eso están aquí. Dice, yo arranqué en el baño, es para mayor concentración. No manches, Carlos. Yo antes cuando empecé a jugar cosito y jugaba sin mi celular, me pasaba horas jugando. Y sí, me acuerdo que hubieron veces que en el baño así me quedaba y se me olvidaba. Y me quedaba como unas 2 horas sentada jugando. Y dice, lo que tomas es infinito, ya casi se acaba. Ay, no se ve. Bueno, ahí se ve un poco. Frías, Thursday, sí, Andrés. Ahí vamos, nos van a remontar. Ay, por atrás, ¿cómo nadie protegió ese lado? El lado este nadie lo protegió. Targets in sight. Get down, sniper! Sniper down! Lost the bomb. You're the last one. Complete the mission. Targets in sight! Lost that round, but it's not over yet. Ready up. Okay, well, at least now I know what bugs need fixing. ¿Qué dice? ¿Cómo llegamos a ese tema? No tengo idea. No tengo idea, pero eso es lo de menos. ¿A poco no les pasa que cuando están en una plática quieren platicar de algo y de repente sacaron el tema de una cosa? Ay. ¿Sacaron el tema de una cosa? Y de repente... No. No. Amigo, déjame te salvo. ¿A poco no les pasa que si hablan de una cosa? Y de repente se van del tema y sacaron otro tema. Pero estuvo chido. Estuvo chido que hayan sacado otro tema. Porque al final de cuentas... No, me van a desplantar. Taruga. Ay, no, no está desplantando. Ya le dije dónde estoy. Clarice Melmelo. ¿Dónde está?
No, 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 Diosito, Diosito, Diosito. No, no puede ser. ¡No llega, no llega, no llega, no llega! ¡Buena! ¡No llegó! ¡Turun, turun! ¡Turun, turun, turun, turun! Caleb GT se rifó con 10 estrellotas. Saludos desde el cerro del cielo. ¡No manches, Caleb! ¿Qué eres de ese cerro? ¡No manches, qué eres de ahí! ¿Es en serio, Caleb? ¡Frag out! A ver, con esta podemos ganar. Se rifó con 75 estrellotas. Hola, guapa. Sos la mejor, love you, corazón rojo. Ay, gracias, Elisa. ¡Oh! Eres una puerquilla de primera. Son contra cuatro. Siempre yo. Te vi, Master. Caleb GT se rifó con 10 estrellotas. Si soy jajajajaja. Enemigo. Y... no manches, Caleb. Órale, es que chido. No conocí a alguien. Alguien de ahí. Dije, ¿qué tal si es producto de mi imaginación? Target's in sight. ¡Ay, no! ¡40 segundos! ¡Tenemos que actuar ya! ¡Ya! ¡Está por allá, está por allá! ¡Y la bomba! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Está aquí! ¡Ay, no manches, que le fallé! ¡No! ¡No! ¡Tonta, tonta, tonta, tonta! ¡Nos vamos a muerte súbita! ¡Qué necesidad! ¡Qué necesidad! ¡Ay, ay, ay! A ver, ya. ¡Echémosle ganas! ¡Echémosle ganas! ¡Se puede! El cerro es historia. Échale, sé que ganarás esta partida, es. Ay, muchas gracias, Calepsito. No mueran, por favor. Qué buena, crack. Enemy has dropped a bomb. Quedan dos. Uno más, uno más. Y la victoria y el reinado es nuestro. Ya te escuché, ya te escuché. Ahora sí, esto es nuestro, esto es nuestro. ¡Te tengo! ¡Qué buena! ¡Que no! ¿Ella fue la que me saludó o él? No sé si es nombre de hombre o mujer. Bueno, pero ganamos. ¡Qué buena! ¡Qué buena, qué buena! Gigi Songa. Se logró, amigos. Se logró nuestro cometido. Se logró, se logró. Gigi Songa, Lauferson. Wiki, wiki. ¿Qué dice mi Eliza? Nikki, Brainey, Esvin. Hamilton, ¡hala, amigos! Gracias a ustedes conozco nombres que no sabía que existían. ¡Qué locura, qué locura! ¡Gigi Songa Karen! ¡Ivancito! Vamos a darle like a nuestros compañeritos. ¡Qué buena! ¡Y con 15 bajas! ¡Nada mal, nada mal! A ver, vamos a ver si ya sale un hardpointcito, un domination. ¿Les parece? ¿Trato hecho? Pues ya, ya empezó. ¿Qué dice Ivancito? ¡Gracias, Iván! ¡Saludos! ¿Qué dice Naomi? ¡Se me fue el internet! ¡No, Naomi! Naomi, Naomi, ¿cómo así? ¿Cómo así? Hazme el favor. Conéctate. Róbale el internet al vecino. Hackéalo. No, no es cierto. No hagan eso. Eso es malo. Eso es de gente mal.
Se pasa la clase de la Koshka. ¡Ah, esa se la pueden pedir al bochito! Miren. Koshka. Ahí está, el bochito va a responder con la clase. Dice Brenny, salúdame y te doy un chicle. Brenny, no es bueno comer muchos chicles. Bueno, es que yo me acuerdo que cuando estaba chiquita me gustaban mucho los chicles. Y siempre iba a la tienda por un chicle. Siempre iba a la tienda por un chicle y me acostumbré a los chicles. ¡Ay! Cuando colabo con la Ligame, cuando jugaba con una rastriza, BD sabía que ganarían. Gracias, Calecito. ¿Ganar qué? ¿De qué hablas? Hardpoint lockdown. We tied for the lead. Hardpoint contested. We've taken the lead. Hardpoint contested. Hostiles have the hardpoint online. Hardpoint is a hardpoint contested. Hostiles have captured the hardpoint. UAV has been destroyed. Friendly predator missile is out. Reload. Hardpoint locked down. Enemy down. Hardpoint identified. Hunter killer drone ready for deployment. Hunter killer drone deployed. Hardpoint is ours. Hardpoint lost. Hardpoint locked down. Hardpoint contested. Hardpoint contested. Iradasun. Campanilla. Hostiles have the hard point. Sí. Hard point is ours. Uy. No. Que no me caiga a mí. Ni modos. Miam. Ay, pensé que sí les iba a dar. No. ¡Ah, me quemo! ¡Fesota! Y qué buena. ¿Qué dicen? Hola, Luis Carlos, saludos. Ay, vamos en tercero. Enemy shock RC is coming. Hardpoint contested. No. Ah, qué buena. Hardpoint contested. Muérete, perro. Ay, no me puedo quitar de aquí. What the fuck? Muérete. Hardpoint identified. Counter UAV is up. Good work. La bestia, ¿de dónde salió? ¿De dónde salieron de repente tantos? Y Annihilator. Hardpoint lockdown. No. No, había otro. Ah, se murió. Qué buena. Se quedó un pedo. F. ¿Qué dice? Ya me habló. ¿Dónde está mi blog?
A ver, corre, 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 corre. Mejor arriba, mejor arriba. Mejor arriba que abajo. ¡Ay, sí salió de ahí! Buena. Gracias, Carlitos Rojas. Gracias, gracias por ese bonito follow. Uy, qué buena, qué buena. Dice la clase, esa sí la tiene el botcito. Esa sí la tiene el botcito. Changing mag. ¿Dónde está el Reaper? Reaper porquillo, Reaper porquillo. Mira, voy por ti, voy por ti. Enemy UAV spotted. Enemy is jamming our radar. Guacala de pollo, amigo. Voy a morir, me voy a morir. ¿A dónde, crack? Friendly hunter killer drone deployed. One chopper gunner. Enemy down. Enemy contact. I'm hurt. ¡Qué buena, qué buena! ¡Gigi Songa! ¡Gigi Songa! No, ah, qué buena. Dice Teti, la clase de la Ritec. Ah, esa sí no se las tengo. Ah, miren, esa es aquí buena. Ah, esa estuvo chida, esa estuvo chida. ¡Qué buena! ¡Gigi Songa, mi Takami! ¡Citrali, Hamilton, Wiki! Nos lo hemos terminado. Muy buena. Y son Galoferson, Isabel, Hamilton, Takami, Gigi, Gigi, Gigi Songa, Gigi Songa. Ah, nos hicimos 28 kills. ¡Qué buena! Estuvo bien, estuvo bien. Sí, señor, sí, señor. Vamos a darle una más. ¿Quieren que pongamos ya Search and Destroy o Nel Pass? ¿Qué quieren que salga? ¡Gigi, Vancito! ¡Jorge! ¡Ay, ay! ¡Ay! No me gusta ninguno. ¡Miami, Miami, Miami! ¡No! ¡Miami! Porque Miami está más cerca de la playa. ¿Qué dice el Danielito? ¡Buenas, Danielito! Dice la clase de la Switch. ¡Ah, es que no saben escribir Switch! Miren, déjenme lo busco. Aquí está. La tiene el botcito. Control, copiar, save. Ahí va. ¡No! ¡Ya se me trabó! Bueno, ahorita que se destrabe, se las envío. Escriban Switchblade. Switchblade. Así tiene que ser completa. Ahí está. Gracias, Elvis, por esas estrellotas. Elvis Presley, thank you very much. Carlos se rifó con 75. Ay, es buscar, mira, es este dominio. Yo con esto, ¿cómo me subí ahí? ¿Cómo me subí aquí? Para empezar, ¿cómo nos subimos? Gracias, Santiago. A ver, tres una Switch, va. Me sirve. ¿Dónde estás? Mauricio Ruiz. No, qué bueno. Gracias, Mauricio, por ese bonito follow. Bienvenido seas. 25 estrellas. Suerte en las partidas. Te regreso al rato para el torneo. No, hombre, muchas gracias, Alexito. Ay. Ya casi es, ¿eh? Ya casi es el torneo. ¿Qué horas son? ¡Ah, es en...
En unos... En menos de 20 minutos, como en 15. En 15 minutillos ya es el torneo. Ay, no. Qué buena. A ver, ya, concentrémonos porque la aviso no es muy buena, que digamos. O sea, está chida, pero no es la mejor. ¡Ay, muerte! Yo quiero puntitos. Sí me los dio. La vi. Bravo. No, ay, ese no se muere. Ese no se muere, el otro no se muere. Rush me. Ponte porro, muérete porro. Ahora sí. We're capturing Alpha. Enemy contact. No, ¿de dónde salieron? We're losing this fight. ¿Por qué no hay nadie más en B? Bring it up, squad. Target down. Losing Bravo. Enemy in sight. No, ya va a acabar. Buena. Dice full OBJ. Ahora sí, ya jugamos OBJ. Ya somos diferentes. Ya estamos enfocados. Ya. Dice Alberto. Se rifó con 75 estrellotas. Alberto, no sé a quién te hayas topado. Puede que haya sido fake. Muchas gracias, Miguel, por esas 75 estrellotas, crack. Uy, qué gana. We captured A. Be advised, hostile hunter king online. Their UAV up. They're blind. No vayan por C. Se rifó con 50 estrellotas. Hello, ¿qué pasó con el sniper? El sniper anda ahí guardadito. Ya jugamos mucho sniper. Ahorita lo dejamos por un momento, por unos momentos. Por el bien de la humanidad. Hay que tener balance, ya saben, el jingle jang. Hay que tener un balance. No, vatos, vayan para B. ¿Qué quieren ir a capturarse si ya tenemos B? Gracias, Rodríguez. No, vato, ¿cuándo se murió? A ver, vamos. No, y no maté a ninguno. ¡Rush B, perros! Cale de pollo con tu Sentry Gun. Es que estos están bien aferrados a ir a C. Vean las tonterías que ocasionan. Tenemos B muy cerca de la captura. No, viene un perro. Chiales, a ver, ya, vamos por sí. Lost Alpha. No, qué buena. Me hubiera puesto la Switch, ¿verdad? A ver.
Hands up. The enemy has deployed chopper gunner. Bueno, 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 bueno. No, triple ya no hacemos. Dejaron que sacaran rachas de todo, vato. Ni modos. GG. Se hizo lo que se pudo. Se hizo lo que se pudo. ¡Mmm! ¡Ya mero es el torneo! Vamos a darle una más, pero de Hardpoint. De Hardpoint y ya vemos, porque a las 8 ven que les digo que es el torneo. Déjenme ver qué información han pasado. Ah, es aquí. Defeated. Don't let this happen again. Ok, ok, vale. Una más y ya. Le damos el jarponcito y ya... Yo creo que ya entramos al torneo. ¡Ay, qué divertido! Vamos a jugar a las escondidillas. Miren, que jugamos bien, pero... Ni modos. Así pasa cuando sucede, dice Ricardo. Ánimo. Ánimo, ánimo. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. 0. 0. Right. Dejen de ver, es que estoy leyendo la información del... Ah, ok, 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 va. Vaquero, vaquero. Dice Jonathan, ¿qué torneo banda necesito contexto? Ah, es que ahorita vamos a jugar un torneo de streamers. Organizado por Aaron Gamer. Él es el creador del torneo y nos invitó a varios streamers a participar... Al... No puse... ¿Por qué puse buscar y destruir? Dije que iba a poner Hardpoint y puse buscar y destruir. En veces soy tontilla, pero bueno. Uy, ¿dónde estaba? Ah, estaba allí en la orilla. ¡Qué buena! ¡Ya sé, Daniel! Según yo era Hardpoint. Dice, estás enamorada. No, Danielito. No, Danielito. Hola, Joan. Ajá, y vamos a jugar un torneo, pero es de Battle Royale. Son tres alas. Y les digo que va a estar divertido. No va a ser nada más... Bueno, va a estar divertido si no muero al inicio. La primera sala es jugar a las escondidillas. Aaron Gamer, que es el anfitrión. Él va a llevar ¿cómo se llama? Él va a llevar arma y es el único que nos va a poder matar. O sea, los demás no podemos usar armas ni nada. Solo tenemos que escondernos de que no nos mate. Y... La segunda sala creo que es algo de con operadores. De que solo se vale matar con operadores. Creo que sí. No, les digo así, no estoy muy segura. Samantha Gerra. Y después, al final, la última es de ya Battle Royale. Normalito, normalito. ¿Qué dice el Diego? Saludos, Diego. Dice Andrés, ¿por qué no te concentras? No, sí, yo sí estoy bien concentrada. Solo que de repente no se le pone el enfoque necesario. Ya después de unas 20 partidonas ya... Ya no te enfocas igual. Pero mira, ya verás, ya verás. Suelta, me saco las chidas. Ay, no es cierto. ¿Qué dice el César? Apenas me volvió a salir el clip del terremoto. ¿Te acuerdas de eso? ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? ¿Qué cosas pasan cuando suceden? Pues ya va a tener un año de ese clip. Ya va a pasar un año de ese clip, amigos. Ah, se viene el mes de los temblores. Así que estén atentos a sacar clip de cuando tiemble otra vez. ¡César, muchas gracias! Thank you very much. Corazoncito, corazonzote. Sí, Sadiel, ya menos el torneo. Wilmer Barrera se rifó con 200 estrellas. Yo creo que me voy a tener que salir. Ahorita unos 4 minutitos más y ya me salgo. ¡Axel! Gracias por esas 10. De al pastor, a mí me gustan más los de su aperro.
Contact with enemy. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Tavo, saluditos, Tavo. Déjenme ver qué show. It's all up to you now. Finish the mission. Finish the mission. Ay, tengo que agregar algo para tapar ahorita la contraseña y todo eso. Bueno, ahorita lo pongo. Quise Eduardo eso para... ¿Qué? No. Tania Lizárraga, C. Rifo con 190 estrellotas. Gracias, Tania. Cuando te pican las costillas en el trabajo, cara enamorada. Cuando te las pican en el café de calavera, MTT. No manches. Tania, eso sí. Sí está gacho, Tania. Pero ni modos. A uno le toca criarse en Ecatepec. Pero bien dicen que Diosito le da sus peores batallas a sus mejores guerreros. Y creo que yo soy uno de ellos. Así que, a seguir adelante con la vida. ¿Qué dice el Bismarck? Saludos, Bismarck. Grenade out. You are the last one in this drop of bomb. Oh, aquí teníamos a la bomba. The enemy has the bomb. Oh, ya la agarraron. Buena, buenarda. That was an accident. I've got it all under control now. Destroy the objective. Ah, yo creo que ya esta última ya me salgo para entrar a la sala. Juego esta ronda, amigos, porque ya está la salita. Mayaruca. 99 estrellotas. En el torneo TTT apoyamos mucho. Gracias, Cesarito. Changing mag. No manches, no quiero abandonar a mi equipo. Eso es de malos soldados. Buena, buena, buena. A ver, esta otra ya, esta otra ya. Una última ya. Destroy the objective. We got the bomb. No, saben que ya me voy a salir, amigos. Sí, porque tengo que acomodar también mis cosas y así. A ver. Vamos. Primero que nada, que no vean. Bueno, Royal privado. Buscar. ¿Y qué podemos hacer? Vamos a ponernos aquí. Aquí. Vamos a quitar esto. Vamos a quitar esto. Vamos a quitar esto. Aquí, para que vean mi cara de tonta. Ahí está. Según yo no se ve nada. No, ¿verdad? No se ve nada. Vaquero. Ok. Vamos a entrar. Ay, no. Si no se ve nada, ¿verdad? Seguros. Ok. ¡Ay! ¡Qué tonta!
Dice, ¿sí se ve? Ay, no, no, no mientan. Porfa, porque una vez sí me pasó. Una vez sí me pasó. Y valimos queso. A ver. Adrián Hernández. Víctor Meriño. Para evitar una tragedia vamos a hacer esto. Espérenme. Shalalala, shalalala. Shalalala, shalalala. ¡Au, au! ¡Au, au, au! Romero. Gracias, Romerito, Romerito, por ese bonito followcito. Bienvenido. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ahorita ya les muestro este show, pensé. Nomás vamos a proteger la privacidad y la integridad de todos los concursantes. Hay que protegerla a toda costa. Ay, espérate, vato. Calixto. Ahora sí ya pueden ver. No, a ver, amigos. Neta, los que soliciten los voy a eliminar, amigos. No hagan esas cosas. No hagan esas cosas. Dice, sí se ve. No sean mentirosos. No sean mentirosos. No, ya. Nomás me están choreando. Ahí está, ahí estamos. Ahí estamos. ¡Ah! Estamos. ¿Qué dice el Evael? Saludos, Evael. Evaelito, Evaelito. Te echaste un pedito. Ahí estamos. ¡Miren, está el Guara! Está el buen Guara. A ver, miren, aquí están todos los que andan. Ahí anda el Aroncito. Ruya López. Sí, hay muchos streamers. Hay muchos streamers. A ver, yo me pongo aquí cerca del Guara, porque el Guara lo conozco. Pues va. ¿Qué dice? Ojo, anoten el ID. Cálmense, cálmense. Pues déjenme ver bien las reglas. Ay, me tengo que poner médico. Bueno, vamos a ver qué médicos traemos. Apoyo, apoyo, apoyo. Camuflaje. ¡Ah, están bien horribles! Tanto camuflaje de médico. Este, porque parece del Capitán América. Ay, pero no me lo equipé. Establecer, está. Listo. Listo, Calixto. Miren, ahí anda el buen Tetillo. Ahí anda, ahí anda. ¿Qué dice el Chris? Hola, Chris, saludos. Ah, no pone gloras. Dice Tabo, ningún streamer conozco de ahí, sola Tete. ¿Cómo crees, Tabo? ¿Ustedes a quiénes conocen? De los que están aquí, ¿a quiénes conocen? ¿A quiénes ubican? Sí, yo digo que sí deben de conocer a alguno de aquí. Sí deben de conocer, sí deben de conocer. No creo que no. Déjenme ver. Vamos a ver las reglas. Bien, bien, bien. Porque doña tontísima nunca lee las reglas. Sala 1, escondidas. Todo el mundo tendrá que esconderse y el único que podrá hacer baja seré yo. Nadie podrá hacer daño excepto yo. Solo se vale la habilidad de médico. Entonces sí estoy bien llevándome médico nada más. Ok. ¿Se valen las granadas y esas cosas? A ver, vamos a preguntarle al buen Aaron. Así como granada de humo. Omitir por ahora. Estaría bien. ¿Cómo quito lo de invitar? A ver, que me están solicite y solicite. Aarón. Espérame, ¿dónde pongo de? Permíteme. Sí, ay, no sé, ya lo dejo así. Tete, no grites, Tete. Perdóname. Dime, dime. Ah, este.
es que se valen granadas así de humo, o sea, que no hagan daño. Ah, sí. Sí, ¿se vale? Humo, sí, creo que hace nada más uno de daño, ¿no? Ah, ¿hace una granada de humo? ¿En serio? Sí, uno de daño, cuando la rebotas en alguien. Ah, ok. Pero igual no hay tanto problema con la de humo. Nada más, si usan carro, tengan cuidado de no atropellar. Es que es el problema del vehículo, que a veces uno no se da cuenta, no lo hace con la intención, pero atropellan. Entonces hay que tener mucho cuidado con el carro, nada más eso. Y la primera, recuerden llevarse una skin que sea diferente al Gunso. ¿Para qué? Para que en cuanto me vean, corran. Porque si muchos llevan la del Gunso, se pueden equivocar y van a estar corriendo de alguien más. Y después me van a encontrar a mí. Entonces traten de que, pues en el chat, no lleven la skin del Gunso, por favor. Ah, ok. Diego, dice, ¿por qué Jesús no estaba mi Dios el Inge? El músico gamer sienta por aquí, chat. A ver, ahí pongan ahí a quien vienen a apoyar. El Charito va, también. De hecho, ya. Ya sabemos. Juntamos, aquí estamos, a ver. Ah, no, ¿dónde es? Armamento. Ah, sí, no traemos al Gunso. Pero igual, no hay problema. Y se pregunta de la segunda sala. Ah, ahorita que sea la segunda sala, preguntamos. Sarimar y bebé Kiara. Sí, siendo por aquí, anda Sarimar, bebé Kiara, también anda Jonah. Es que hay uno que me está solicitando que se llama Rico Pollo. Saludos, Eric. Dice reglas, abrazos, no balazos. En efecto, Brainy. Vamos a darle 5 minutos más y empezamos. 5 minutos más y empezamos. El Stuart sí está. Canseco también. Camilo sí estaba. Bueno, no sé si entró el 80 y me dijo que iba a asistir. A ver, dejen ver quién está por ahí. Mire, de hecho, el chino acaba de entrar. A ver, hijos de su mandarina, los voy a eliminar. Bien, aquí está Guara. Guara tiene muchos fans. Ahí está el Guara. Guara tiene muchos fans, dice. Ojo. Bell tiene demasiada gente. Bell. Espérame. La Tete Girl, a ver si dice algo de la Tete Girl. Oye, enseñaron. Estoy muy nerviosa por toda la cantidad de gente que está en la parada. Tengo miedo. ¿Quién habla? El Rochi, ahí entró. ¿Qué dice? No, Luis. Dice Tete Chismosa. Claro, si hay que hacer algo mientras empieza la sala. Ver, revisando quiénes están entrando. Si querés, puedo ir leyendo directamente de tu página porque lo publicaste. Veo a todos los jugadores que van a estar el día de hoy: jugadores, streamers, super Laura cracks, Marcos. Ah, un caster, un caster. De BR, de todo, de todos lados, ¿eh? Luis Así Castro. Que vamos a ver dónde están por aquí. No, si va. Ay. No, yo estoy muteada, yo estoy muteada. Tranquilos. Pérez, músico gamer, tenemos a Sprinkles Play. Ahorita va a decir mi nombre. Jonah JB, Harpy Games, Tanji. Está Jonah. Atenea Gamer, Pame G, Will Gamer, Alec Kev, Akira, Noriega, Paimon, Chris Flow, Fernando FB. Tenemos a Pantera, Juancho, Shahairon, Wick Gamer, Oscar GP, Ochin Gamer, Camilo TV, General King, FD Playing. A ver quién está leyendo la lista, ¿no? El Playing, perdón. Yo, Van Girl, yo, di mi nombre. MX, Yuri Mont, Payaso Gamer, Alexa, Cod M, Cindy Lu, Kelly Play, Pipe Gaming, Kapaki, Raxed, Wilders Play, Beca Sob, Aide, Zurita, Noname, Bardax, The Rock, FB, Tactical, PY, Nubis Gamer, Scopex Gamer, Willer Brown, Rey Z, Josh Niro, Emily, Tete Girl. Esta lista que no termina más y vamos por el 50 recién, ¿eh? ¿No dijo Tete Girl? O sea, imagínense todas las personas que están el día de hoy: Stuart, Cochi, Deadshot, Big Medina, Daniel G, Pangea, Hetzi, Andrea Díaz, New One, Stone, La China, Stilkinson, Romy Senpai, Soy Ángel 87, Nidres, Aya Game, Solo Gamer, Saavedra Hugo, Solaria Gaming, Shaga Game, El Pepe Gaming, Esperancito, Ángex, Floss, Tilín FB, Bebe Kiara, Checho, Ghost MX, tenemos a Tete Girl, Gogo Play, Ares 92, Vándalo, El Greñas, Carlos DS, Éxtasis, Gallos, Santi, Taker, Rey, Bell FC, La Diosa Gaming, Sarimán. Vamos a mandar solicitudes. Ah, no, el Guara ya lo tengo. Ya. Gracias, nada más déjenle. Órale, es toda la lista. Listo, Calixto. El Tete ya lo tengo, ya lo tengo. Así somos todos, yo también así soy. Cuando entra un torneo, justamente 10 minutos antes, o ya cuando estamos en pleno torneo, estoy preguntando. Alexander Chiquín. En la contraseña. Sí, soy preguntando las reglas. Ay, bueno, es que no sé si escucharon. Sí, creo que ya entró Daniel Gabriel.
lo veo. Daniel Gaming, es Dani. Yo no sé quién sea, así que solo voy a aceptar. Ok, creo que nos vamos. 2 minutos. Nos vamos. No está el Rambo Chapaneco. ¿Quién es el Rambo Chapaneco? Team Gogo. Ahí ya, ya entró No Name. El chavito le justo viendo mensaje. Estoy enviando mensaje para que entre, pero. Dice, ¿quién es Tetillo? Es el mejor jugador de multijugador. Dylan Hernández se rifó con 75. Él es competitivo. Creo que nos vamos. Ha ganado torneos minutos, y muchos premios. Bueno, dos minutos. Espérame, 1 minuto. Y nos. No, ya arrancamos, vamos. Arrancamos, Aaron, ya. Ahí está. Arrancamos. Quien entró, entró. Quien no, fue porque le tiene miedo al éxito. Ya. No, ya la voy a mandar. Ya. Valencia, pues Valencia. Mándala. Yo tengo que trabajar, cierto, cierto. Tienen que estar abajo, tienen que estar abajo. Mándala, mándala. ¿Dónde se puede esconder? Se pueden esconder durante todo el mapa, se pueden estar moviendo de un lugar a otro. Nada más tienen que librarse de mí. Tengan mucho miedo. Si me ven, Leandro, si me Jaramillo. Uso, escapen. Los gráficos, los gráficos. El camino te ve también ya. Tendría que. Pero no lo veo. Que son demasiado. No, sí, en alto estaban bien. Pero bueno, si no nos vamos. Ya les damos nada más 1 minuto y nos vamos. ¡Un minuto! ¡Eso dijiste hace 1 minuto! Uy, uy, uy. Tengo muchos nervios. Tengo demasiados nervios. Dice Radlis. ¡No entró el Radli! Nunca en mi vida voy a bajar tantos streamers como esta. Joel García es nuevo colaborador. ¡Gracias, García! Por ese bonito collab. ¡Bienvenido! ¡Iniciamos! ¡Bienvenido! Vámonos. Ya. Vamos a mutearlo un ratito. No escuchan, ¿verdad? Si escuchan, me dicen. No, creo que sí se ha de escuchar. ¿Sí escuchan el sonido del Discord o no? Bueno, si se escucha, me dicen para cerrar el Discord. Clase de médico. Ok, tenemos que escondernos, amigos. Dicen que sí se escucha. ¿Puedo bajar el volumen al micrófono y mejor lo acerco? Ahí. Así mejor. Va. Da, Yokumatan. Yokumatan. Va. Ok, tenemos que aguantar hasta el final. Tenemos que pensar como pensaría Aaron. ¿Qué haría un Aaron Gamer si él fuera a matarnos? Él no saltaría de primera. Vamos a saltar de primera. Podemos ir a Nueva Visión. No creo que nadie venga. Bueno, igual no importa quién me encuentre. ¡Ay, sí vienen muchos aquí! Pero seremos amigos. Seremos amigos. Porque se supone que no nos podemos matar entre nosotros. Una mochila. Prosthesis will greatly enhance your operational capacity. O sea, no vamos a agarrar armas, obviamente. Miren, una plaquita acá de las potentes. Hola, amigues. ¿Quiénes son? A ver si escucha. No, no hablan. Hola. Hola. Guapo. Buenas, buenas. No, es buenas. Que eres guapa. Muy buenas. ¿Qué? Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo se llaman? Yo me llamo Rey Z. Yo, Jonah J.
Rey, ya identifiqué sus voces. Hola. Yo soy Jonah y... y se me hizo potenciado. Exactamente. ¿Tú cómo te llamas? Yo me llamo Ari Gameplays. Sí, mira, papure. Ah, oh, huevo. Falta el twerking. Pues hay que buscar un. Ay, no puedo. Un helicóptero, ¿no? Falta el twerking, no, pero tienes que hacerlo así el twerking, mira. A ver, ¿cómo es? Como los tryhards. Y debes bailar al mismo tiempo. Papure. Nada más tengo este chavo. Mi compa, el simp, ojo. Ojo. Ojo, Aymar. No, Aymar. Estos tengo. Creo que hay otra zona de helicóptero por aquí, ¿eh? Creo que hay otra zona de helicóptero. Bueno, a ver, vamos a estar. No, hay, a ver, hay ¿dónde más me lleva? Hola. Un recorrido. ¡Ojo! No sabía que esta cosa te hace un recorrido. ¿A quién mataron? ¿El Yuna? ¿Por qué lo mató? ¡Lo mató! O nada más le hizo daño, ¿no? ¿Dónde están? ¡Amigos! ¡No! ¿Dónde están? No, vaya. Nunca puedo hacer amigos. Nunca puedo hacer amigos. Siempre los pierdo. ¿Dónde están? Oigan, no me abandonen. Vato. Me quedaré aquí solita. Ni modos. ¿Qué dicen? ¿Salte? ¿Cómo que me salga? ¿Se cancela esa sala? A ver. Corridos tumbados se rifó con 10 estrellotas. Teresita, que te salgas de la partida. Sí, ya vi. Sí. O creo otra sala. ¡Ah, qué aburridos! Ya me había topado con el Yuna. A ver, déjame le digo que dónde van a caer. ¿Cómo son las reglas? Las reglas es que solamente Aarón puede hacer daño. Todo el resto se tiene que esconder. Y tienen que usar la habilidad del médico. Entonces ahí Aarón va a ir buscándolo uno por el mapa y Álvaro, lo va eliminando sabes poco a poco. El último que quede en pie, pues será el ganador, ¿no? De la sala. Aunque dejen, mando las reglas de nuevo. Chale, es que no hacen caso por no leer las reglas. No, estos chavos. Hola, ¿ya ven por qué tienen que ir a la escuela? Sí, se repite. No, por amigos, favor, disculpen. ¿Por qué rompen las reglas? Es que creo que no, no hagan eso. ¿Dónde las tengo? Chiale. Chiales. ¿Será la misma sala? Yo digo que sí. ¿Misma sala? Sí. Ay, no. Aarón. Bueno, ay, estos chavos, esta chaviza de hoy en día. Sí, solo médico, sí. Ah, ok, gracias. No, miren, está bien que no sepan las reglas, pero que sean como yo, que preguntamos. Tal vez al último preguntamos, pero preguntamos. Dice Laufer, son chistositos. Sí, de chistosillos. No. Ok. A ver quién sigue, la Emily sigue en Pine Montana. Vamos a dar mochillos, esperemos, es que hubo unos inconvenientes. Algunos. Ay, no puede ser. A ver, vamos a poner, pues nomás pongo de nuevo. Vamos. Ok, a ver. Sí.
Romeo, el poeta o Hugo. Hay gente que está usando otra habilidad. A ver, ¿qué están diciendo? No, no, ya, se va este reiniciar la sala, bro. No, no, pero igual, o sea, dense cuenta de eso, que hay gente que, a pesar de que se ay, chavos. Hay gente que lleva otra habilidad, ¿me entiendes? ¡Saludos, Jair! Okay. En esta siguiente sala, si vuelve a pasar algo similar, traten de escapar mejor de todo. Porque sí. Si no, otra vez reiniciar va a estar medio Fernando complicado. Ye. Hola, Aaron, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aaron, una consulta, ¿vale? ¿Cualquier Javi tipo de sigue. Vehículo? Sí, sí, pero que no hagan daño. Si vemos, están atropellando vehículos. No, por eso, o sea, solo para movilizar. Sí, para moverse, sí. Ah, vale. En la sala 1. Listo, ya, gracias. Y no, por las reglas. Lean las reglas. ¿Cuál es las reglas? A ver, faltan poquitos. Necesito 2 minutos iniciamos. 2 minutos iniciamos. Por favor, pasen ahí. Bueno, se me hace que voy a abrir la sala. Voy a abrir el... ¡Eh, José! ¿Estás jugando, José? Entra, José. Entraste. ¿Qué dice? ¿Es el tamalero? No sé. A ver, ¿está diciendo? Voy a abrir el chat por cualquier duda que tengan. Sí. Que pregunten en el chat. A ver, el grupo. A ver, si quieres voy escribiendo un poco las reglas en el chat de la sala. Sí. Sí, sí, sí. Que aseguren. Porque esta gente de hoy en día no lee las reglas. Entre, patrón, le envío un mensaje por Instagram. No sé si lo vio. Patrón, por ahí, mire, a ver, se lo vuelvo a pasar. Le paso otra vez. Si quiere entrar, la... Ahí está. Ay, no. Ah, ok, patrón. No se preocupe. Gracias igual por pasarse, miren, vámonos. Ok, la mandamos ya en... Entró el Raxet. La Emily creo que no se ha dado cuenta porque está como bullada. Andrea también, Yanuel. Es que no sé si mandarla porque no sé si han entrado todos. Entren, por favor. Entren a la sala chat. Bueno, los streamers, por favor. Hay algunos que veo que todavía creo que no se salieron de la sala. No sé si Guara se salió de la sala, que lo veo bugueado. Shuri también. No, Guara ya entró. Ya está. La menos que me aparece es Andrea. Yo no. Sí, ¿quién fue el que bajó? Era Will Gamer, ¿verdad? Era Will Gamer y otro bajaron a. Hace 2 minutos quedaron todavía como 4. Josué Ixquiac se rifó con 30 estrellotas. Saludos desde Guatemala, guapetona. Saluda a Daniel Ordóñez. ¡Saludos, Master! ¡Josuecito, saludos! Ya me lo empieza, espérenme, que estoy viendo qué onda. Y está, a ver. Al que sí reconocí bien fue a Místico. ¿Quién era Místico? Dejen retos. Ya expúlsalos, sácalos, como en la escuela cuando te sacaban del salón por incumplir las reglas. Que los saquen. Chiquito, es BW Will Gamer, el que estaba bajando. ¿En qué? Ajá, pero yo lo saqué, ¿no? No, chiquito, está en la 10. Saúl Fernández Medano. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. ¿Qué dice el Manuel? Hola, Manuel, love you. Pues ahí está mi amigo Fernando FB. ¿A quiénes conocen ustedes de los que están aquí? Hola, Edwin. Es un torneo de streamers. La primera sala es de esconderse. Sí. Y suma aquí con móvil. ¿Cuál es el Jonah? ¿Cuál es su nick? ¿Alguien sabe cuál es el nick de Jonah? A ver, aquí. Sí, era él. No me acuerdo quién era el que estaba haciendo bajas, a ver. Estoy regresando en directo a la parte donde... Es que hay dos Will. Sí, te estoy tapando el ID. Bueno, es que no importa que vean el ID porque al final hay este... Creo que lo vamos a mandar, chat, ya. Hay contraseña. Ok. Dice la G.
gente. Este Daniel, a él sí lo tengo agregado. Ahí anda, el buen Daniel. Hola, Daniel. A ver, es que faltan, creo que todo bien. Y Anuel. A ver, te amo. Te amo, Aaron. ¿Qué pasa? Hola, hola. Estamos tratando de... es que falta. Dice el que dice Jonah Bebé. González Torres se rifó con 10 estrellotas. ¿Dónde está? Hola, acabo de llegar, todos son stream. ¿Dónde está? Sí, Luis Ángel, todos son streamers. Dice el que es Tilín Facebook. ¿En dónde está? ¿En qué línea está? Es que todos tienen nombres diferentes, Batum. Todos tienen nicks diferentes. Dice, ¿yo navé? Dieguito Medel. Soy muy malo buscando. Soy muy mala buscando, amigos. Ah, ya lo encontré. Vamos a añadirlo. Ya lo encontré. Ahora sí, dice verde. Sí, ya lo agregué. ¿Y se está jugando Tanji? No sé, no tengo idea, Soli. Mira, estos son los streamers que están. ¿Qué andan? Léanle, búsquenle. Hola, Guara. Saludos, Guara. Ya está listo. ¡Ay, ya empezó! Ahora sí, ya. ¿Qué dice? ¿Saluda a Oso? ¿Dónde está el oso o qué? A ver. ¿Qué dice el Jorge? Hola, Jorge. Hay muchos que están aquí. Hola. Hola. Hola, mucha suerte a todos. Igual. Ah, sí, así. Igualmente. Tengo mucha luz. Igualmente. Y si me pregunto. Vamos. Con todo, quiero hacer. Ya vamos. Quiero llegar otra vez para allá. ¿Qué dice Yersan? Vamos. Se puede. Mira, sí llegamos. Atlas welcomes you to New Vision City. We hope you have a safe and pleasant stay. Nos subimos. Hay que buscar curitas. Hola. ¿Me escuchan? ¿Me oyen? Hola. No hay curitas. Hola. ¿Eres tú? ¿Tetillo? Ya no lo escucho. No encuentro curitas. Luis Ángel González Torres se rifó con 10 estrellotas. Yo solo te sigo a ti, Ajoná. José Covarrubias. Ay, muchas José, gracias. Nada más. Hola. ¿Qué pasa? Ah, ¿qué onda, amiga? Mira, aquí está nuestra amiga de la otra vez. ¿Ojo? Sí, ven. ¿Cuál eres? Ah, hola. La señorita Ari. Oigan, hola. Amigos, me llevé el rebobinado. Papuré. ¿El rebobinado? ¡No! Sí, estás bien menso.
se lo entré a tocar. ¿Qué fue que hace? No tengo curita. Necesito una curita. Bueno, una placa. ¡Ah! Ya encontré una de las moradas. Mira, hay que buscar el otro lado. Ven, ven. ¿Dónde? ¿Dónde van? Se van a ir. Vamos con ellos. ¿Qué dicen? Sí, llevo armas, pero no las voy a usar. Es que se agarran automático. Yo no voy a hablar por el audio del juego. Estamos muy escondidos. A ver. Ya se va a cerrar la zona. Vamos por el chopper, vamos por el chopper. Hola, José, saludos. A ver, vámonos, vámonos por acá. Vámonos por acá. Se sube por arriba. ¿Por dónde se pedía el chopper? ¿Era por acá? Aquí, aquí. Sí, antes de que me... ¡No! ¡Llévenme, llévenme con ustedes! ¡No! A ver, ¿cuándo se cierra la zona? ¿Puedo esperar un minuto 20 para un chopper? A ver, pensé. ¡Yo! ¡Yo! ¡Llévenme! 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 ¡Hola! ¿Me llevan? Ya, 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 ya. Sí, sí, ¡ay, caí, me caí! ¡Ay, se cayó! ¡Me caí! ¡Vengan por mí! ¡Vengan por mí! A ver, creo que me puedo subir. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Aquí estoy, aquí estoy. Ah, amigos. Gracias. Oye, pero ¿podemos? Hay que buscar otro. ¿Cuánto está? Bien. ¿Dónde van? Buscar otro chopper porque nos van a extender. Por ejemplo. Está bien. Vamos a comprar el. Pensé que le iba a hacer daño. Que dice noquéalos. ¡Uy! ¿Qué fue eso? Este... ah, no, médico. Grande, el Z está llevando ese envenenado, ¿eh? Para que los demás se puedan llevar a aguantar más. ¡Matanga! ¿Cómo su no? ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Nos va a robar! ¡No! ¡Buena, buena, buena! ¿Qué pasa, güey? Ya no hay listas, ¿verdad? Ah, faltaría. Ya, ya estoy. Ya estoy. Ya se subió el hambre. Y ahí está. Ya estamos con el líder. Es... sí, voy a. David se esté. Bueno, modo suicidio en 3, 2, 1. ¡No! ¡No manches! ¡Me espantas! Ya estás. Intenta ver qué tal. Hola. Güey, o sea. Hay que estar pendientes para la segunda ronda de mejoras. De una vez. ¡Ay! De la segunda ronda. Ya se está cerrando la zona. Yo no agarré mejora. Vamos a otro de mejora. Bueno, ¿y para qué quiero mejoras, tío? No, ya no hay. No, no, no. Vámonos. Que sí, güey, ya adivinaste que hay que ir. Efe, ya agarraron todas las mejoras. Apenas han muerto tres. Simón. Sasuran.
Ay, güey, ¿sabes qué? Ah, no. ¿Cuántos caben en ese? Ya creo. Esta mecánica. Ya se está haciendo chiquito, ya se está haciendo chiquito. Sí, güey. No sé cómo no estás shadowbaneado. Oye, cuidado que... Ey, güey, cuando... Me decir que Aaron está por el que atrás, cuidado, ¿eh? Ah, ya. Oh, zona de horas. No mames. Está en rango, está. Güey, cuando que de chupar, güey, neta, o sea... Cuiden que no les retraen el palacio. Sí, güey, que no está allí. ¿Sabes que siguen cuidando el chopo? Simón. ¿Así aguanta? Sí. Creo que ya tiene mejora. Pues. ¿Qué? Ya no hay mejoras. Ya se las acabaron todos. Sí, pero quiero salir otra. Aquí se reinicia y luego se agrega. Ah, tengo que pelear este. Esta mejora ahí. Güey, te van a hacer este. Arrondar cuatro ahí. Se rifó con 75 estrellas. Mira, güey, ¿saben cuál sería una buena estrategia? Mira, llena. Agarrar una fecha corta y romper los demás vehículos. Ya, no, agarrar la chica. Ya. Si, porque toca esperar que reinicie la mejor. Grábala. Yo la voy a ganar, Bueno, chicos, tengo el super. Por las buenas o por las malas tarjetas. ¡Uy! ¡Rollen! ¡Déjenmela a mí! Bájate. No agarré nada. Ah, son puro ping. ¡Espérenme! ¡No me dejen! ¡Espérenme! Aquí estoy. ¡Ay! ¡No! ¡Ya no hay espacio! ¡Me quitaron mi lugar! Yo quiero la cajita, ah, no, ya. Ahora sí. Ya. Se logró. Bueno, no agarré mi mejora. No, ya. Vamos a la de acá. Ah, no, ellos no ven, ¿verdad? Oh. Aquí hay uno nada más. Jonathan, hola. No, güey, se va. No. Ya. Ah, no, pero solo si caemos. Va. No, no creo. Ah, sí. No creo. No creo. ¿Cómo se llama el nuevo? ¿Tienes un micro? Sí, habla o te bajamos. Habla. A ver, estás. Eso no se va a hacer como tú quieras. Te va a poner legendario. Gracias. Le sabes a la estacionada. Se bajó. ¿Dónde está? Anda por la montaña de Granja la Grande. Por ahí anda. A ver cómo va. Uy, sí. Uy, ya está chiquito. Hay que ir examinando la zona de. ¿Qué día tendrás?
es como los juegos del hambre. Tenemos aliados. Ante... doy chance de comprar. Uy, ya se viene lo bueno, ya se viene lo bueno. Allá están haciendo un ritual. En las alturas estamos a salvo, estamos bien. Y ya mataron a otro. Trae escopeta el Aaron. Uy, imagínate un rato. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Güey, tira el agua y decimos que chocamos el chocolate. Uy. No manches. ¿Aquí está el taller? No manches. No, yo soy Ari. Ari Gameplays. Cuando esté más lindito lo tiro. El estivo. Paso, paso yo, ¿no? Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Todavía quedan un buen, no manches. Y uno menos, uno menos. Mínimo, es que no te reconocía la... Teresa, no conocía la voz. No manches. Te lo juro que no te reconocía la voz. José Manuel Ortiz. Nah, hombre, todas bien. Qué bárbaro. Cansé, mané. Camino. No manches. Va. Si no nos quedamos, ¿eh? Ah, si no quedamos, ya está, no, eso, no. Eso. Es que ya me había aburrido. Sí, sí, cansa eso de ser piloto. La estrategia es comer un poquito de suerte en el aire. Sí, aquí en las alturas estamos a salvo. Güey, estoy acá. 82 y, güey, qué pinche. Trae el bote. ¡No! ¿Quién tiró eso? Ah, fue de humo. Ah, bueno. Ah, bueno, sí, sí, bueno. Un recibo de sonar. Y el arma está ahí. Uf, y aparte no cierra la zona. El arma debió llevarse un cohete, ¿sí? Para bajar los vehículos. Sí, nos llega a juntar con esta chica. Güey, donde no lleve la cohete, cuando se la secretaría. Debía haber prohibido tus vehículos. ¡Eh, güey, que dispara! ¡Nos van a matar! ¿Nos bajamos? Vamos a bajarnos, sí, sí, sí. Hay que bajarnos, hay que bajarnos. Pero bájenla, bájenla. Voy a aguantar. Ay, bueno. Bájale el helicóptero, si gustas, bájale el helicóptero y ya nos quedamos a partir. Sí, mejor bájalo ya. Error grave. ¡Está 29%! ¡Ah! Se está quemando. Si sale fueguito es porque es malo. No, es de chile, A la montaña. ¿Qué vamos a hacer en la montaña? Ya me dio miedo. ¿Se tiró? No, no hay que irnos a la piedra de hasta arriba. En una de esas piedras hay que quedarnos arriba. Yo creo que... está dentro de la montaña. Esta que estaba... No, pero yo una me quedo tantito, güey. Sí, cuando te ves a tirar avisas para agarrar el chopper. Bueno, si alguien dispara, saltamos sin dudarlo. ¡Ah! Yo quería caer arriba. A ver, aquí. Bien hecho.
No, güey, ya. No manches, me espanté. No, tienes que caer la otra. No. Ay, aquí no, aquí nos va a agarrar la zona. Tenemos que caer del otro lado. Sáquenlos, no, no se puede subir. Mira, por aquí, por aquí. Ah, por sí, aquí, sí, sí. ¡No, me caí más! Cara, ¡no, ya valí! A ver. No. Creo que sí puedo. A ver. ¡Uy, mira, aquí hay un muy... Hola, amigo. Por acá tienes que subir, por acá tienes que subir. ¿Por dónde, amigo? Ya, ya vi. Por acá, por acá. Pero, ¿la estás permisita? Pásale, tú primero. Pero, es que está ahí, metida. Ay, una pandita. Ah, es el pándele. ¡Uy! ¿Dónde está? Acá estoy, ¿Dónde viene? ¿Dónde? Ahí está, güey. No, ya lo vi, ya lo vi. Apoya. Está ya. Que se le acabe la munición, que se le acabe, ojalá se le acabe. Agachados, agachados. Ya se fue, ya se fue a la otra piedra. ¡No! Vamos a la otra. Logré, logré subir aquí. Salten, vuelen, vuelen. ¡Ay, ya no hay subida! ¡Uy! Oye, esto se va a poner bien asqueroso ahorita, ¿eh? No te preocupes. Si sientes que te mueres, yo te pongo el médico, precisa. ¡No! Me caí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hola, permiso. ¡Ay, ya lo vi, ya lo vi! ¡Hay otro árbol! ¿Cuál es mi amigo? ¿El acostado o el parado? El parado. Los árboles se acostaron. Ah, sí logré subir, sí logré subir. Ya. Me enamoré de ti, panda. ¿Acostados? Ok, ok. Eres probablemente el amor de mi vida. Es una serpiente. ¿Ojo? Que anda por el bosque viendo una parte de mi corazón. ¿Quieres ser? Oh, lo vieron. Mira, ponte. Ese árbol, acuéstate arriba de mí porque como que no es muy camuflaje de mi parte estar vestida de azul. Verga, ya el segundo. Mierda. Aquí está enfrente, Aaron. Está matando un poco ahí abajo. Luis J. Reyes. ¡No! Tengo miedo. No se levante. No, corran. No respiren. Hay que observar sus movimientos. Hay que observar sus movimientos. ¿Por qué hay unos que saltan hacia Aaron? No. ¿Cómo? No. Ni modos. ¡Quedé en 42! Era para que quedara al menos en el 10. Ni modos. Bueno, al menos pudimos sobrevivir un poco. Un poco mucho sobrevivimos. Lo bueno. Me faltó activar el médico, no manches. Dice, te dio con un píxel. ¿Qué es eso de un píxel? Bueno, la siguiente sala, déjenme checar. Es de... A ver, déjenme escuchar qué dicen. Vamos a escuchar qué dicen, amigos. No quiero decir nada, pero la zona hizo más baja que Aaron, ¿eh? Nerfea la zona, por favor. No, qué loco. Bueno. A ver, esperen. Todos dejen su notify chat. A ver, esperen. ¿Sí? Me van diciendo quiénes son los... Los ganadores, los primeros cinco. Sala 2, el último en pie. Cinco, no se valen ningún tipo de armas o granadas. Solo se utilizarán las habilidades para poder hacer daño. ¿Cuáles son las habilidades para hacer daño? Me lo dictan mejor, es que.
habilidades, así como el médico y eso, pero eso no hace daño, ¿sí? China Gamer es la ganadora en primer lugar de esta sala, ¿eh? Felicidades. Estas son las habilidades, no, estas son clases. A Gogo Play. El tercero, tenemos a Esperancito. Esperancito. Y en cuarto lugar, Juancho FB. ¡Ah! Suerte, suerte de primerilla. Juancho. Ya. Suerte de primerilla. FB. Y en quinto lugar, a Vándalo. ¿Sí son esas las habilidades? Vándalo en quinto lugar, Vándalo, mejor voy a jugar Minecraft. Iverson Piñango. Recuerden, al primer lugar le vamos a dar 10 puntos, segundo lugar 8 puntos, tercer lugar 6 puntos, ok, 6 puntos, cuarto lugar 4 puntos, ok, cuarto lugar 4 puntos, y quinto lugar 2 puntos. Son las únicas posiciones que van a tener puntos, las Cristian Flores. Ningún punto. Uy, se puso muy intenso. Pues mis perros, ¿no? Ok, vamos a iniciar con la siguiente dinámica. La siguiente dinámica es... Pero en esta dinámica ya no voy a entrar yo. Solamente van a tener que estar. Solamente pueden hacerse daño con las... Ya sea el... Ay, que se me olvidó el nombre de las habilidades. El puño también es este aceptado, ¿eh? La abejita también. El desesperado también. ¿Qué otra habilidad hace daño? El de los perritos también lo pueden ocupar. Ah, yo los perros. Ay, es que se me olvidó el nombre. Yo les voy a echar los perros a todos. Pero vamos a ver. Ah, sí, tiene razón. Uy, ¿qué pasó? Ahí habló. O sea, también se valen las habilidades. Yo escuché a Wilter, creo. Pero se nos ofreció. ¿Tienen alguna duda? Una pregunta, Aaron. Okay. Sí. ¿Qué es el Pablo Racimos? No, Racimos no. Yo quiero el perro. Está mejor los perritos. Racimos está perro. Ah, bueno, sí, el racimo sí, porque al final todos van a poner racimo. No es necesario. Nada más escuchar. Sí, es cierto. ¿Cuál es el racimo? Aquí lo que este, ¿no? Es la amigos, yo no sé usarlo. Aaron, nunca lo he usado. La habilidad de que puede recoger la escopeta se puede. Hoy es cierto, mejor no. Hay habilidad, porque... Con el racimo me puedo autosuicidar, o sea, de que si lo pongo y yo entro, ¿me puedo matar a mí misma o no? No, ¿saben eso? La habilidad de la escopeta. ¿Ay, usted sabe eso, amigos? Porque si sí, no voy a ser una tonta y me puedo matar yo misma. Porque si el racimo es como así en multi, sí me voy a matar. Solo pones el putinto a donde quieres que caiga. Dice, si te autosuicidas. Entonces, ¿qué será lo mejor? Ay, ya me puse toda roja de aquí. Uy, van a ser... un destrozo ahí en la última zona. Soy las quitaron. Ah, ok. Si ya las quitaron, igual no hay ningún problema. Es normal. Solamente no se vale armas, ni granadas, ni la katana. O sea, nada de katana, hacha, cuchillo, nada de eso. Desesperado, sí, desesperado sí vale. Vamos a iniciar. ¿Cuál es el de desesperado? Deje nada más envío un mensaje al grupo diciendo que ya vamos a iniciar. Te lo voy a decir que ese escopetazo me reinició hasta el Windows y no tengo Windows. No sé cuál es el desesperado, amigos. Cansa, se rifó con 50 estrellas. ¿Cuál es ese? ¿Por qué todos dicen desesperado? Se oye chido. Sonriendo con ojos pero no sé cuál sea. Sonriendo con ojos de corazón. Ah, es este, es este. Es que sí estaría mejor. ¿Qué prefieren, desesperado o racimo? El emulador se me cierra. El emulador se me cierra. ¿Cuál estará mejor? Iniciamos en 3 minutos, así es que vayan avisando a todos. Streamers, por favor, que entren, que nadie se quede fuera. Creo que alguien nos falta, no sé. Éramos 89. Hace rato 89 y 90, pero bueno. Dejen ver. Ah, que fue el que sacamos, creo. ¿Quién sabe si Goldman? Sí, yo creo que es mejor este. El racimo. Es que yo casi no juego Battle Royale, no conozco mucho de las clases. Solamente conozco el potenciado, el médico, el escudo, el ninja, el ese que te hace volar, ¿cómo se llama? El cohete ese. Ay, no sé. Es que el médico le ayudó mucho en este tipo de
tipo de zonas que nada más es por protección ayuda demasiado, ¿eh? ¿El médico se puede llevar de nuevo? Sí, si quieren el médico. Gracias. O igual pueden llevar. Dice Carlos, desesperado es el mejor. O sea, al final de cuentas no va a contar las bajas. Ponte ¿no? persistencia. O cierto, el desesperado. Ah, bueno, no, ya no, ya. ¿Te tiran racimo, te acuestas y te hace menos daño? No, los perros no, Elizabeth. Oigan, sí, los perros. Los perros va a ser más inteligente utilizarlos. Pero igual si ay, me están... la torreta, porque si la torreta la sacan a lo último nos van a matar a todos rápido. No sé. ¿Ustedes qué van a llevar? Hola, torreta, hola, ¿tú qué llevas? ¿Llevan torreta, racimo? Yo llevo torreta. No, si vale torreta, racimo. Solamente con esa habilidad de baño, o sea que no vale. Por ello, tengan cuidado. Bueno. Está bien, ya. Está bien. No me maten, por favor. No me maten, por favor. Síganme. ¿A dónde vamos? ¿A dónde? ¿Quieres saber? Vamos a granja. Vamos a granja. No, si vienen muchos aquí. Váyanse. Voy a caer aquí. En la nieve porque ya mero es Navidad. Tenemos que buscar muchas placas. Tenemos que buscar muchas placas para poder curarnos, ¿ok? Esta es nuestra misión. Placas y humos para escapar. Eso va a ser lo mejor que podemos hacer. Más placas. ¿Con qué me disparaste, pro? No, ahorita te voy a lanzar mis perros. Y de esos no te la vas a librar. ¡Ahí te van! Ah, ¿verdad? Así ya le huyen. ¡Ah, eso no se vale! ¡No, qué tramposo! Lo destruyó con arma. No se vale utilizar armas. No, me voy. Dice, agarra la snowboard. ¿Dónde está la snowboard? A ver, ahora sí ya mejor me silencio, ¿verdad? Porque me van a escuchar. Me pongo en todo para escuchar si alguien habla. Dice, sin armas. Sí, dijeron justamente, no se vale utilizar armas. No se vale utilizar granadas. Pues obviamente si lanzo los perros no los puedes matar. ¿Por qué cayeron muchos aquí? Sean originales y busquen otro lugar, amigos. ¿Por qué caen donde yo? Necesitamos ir a una mejora. Oigan, no vi la patineta. Si ven una snowboard, díganme. Por aquí está la patineta, me habían dicho, ¿no, verdad? ¿Quién me está pitando? ¿Me vas a llevar? Mariano Hernández se rifó con 75 estrellotas. Gracias, Mariano, por esas estrellotas. Que Diosito te lo pague con muchas bendiciones. Si quieres de las que lloran, que te pague con una de esas. Dice, Tete, tira chapulines si les gustan. Ahora les voy a tirar los perros. Ya eso de tirar chapulines no conquista a nadie. No lo valoran. Hemos evolucionado.
friendly canine. Nah, se fue, se fue. Airdrop incoming. Turu 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 turu. Turu 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 turu. Nos alejamos de la gente porque somos alérgicos a las personas. Así que nos vamos a alejar un poco de la sociedad para buscar mejorar nuestras habilidades. ¿Qué dice el Pablito? Ve por la mejora. Sí, a eso voy, Pablito, a eso voy. Justo voy en camino. ¡Ay! Era del otro lado. ¡Ay! Estoy siguiendo la línea que no es. No, ya hay muchos Lucas ahí. BV se rifó con 75 estrellotas. Era mejor usar el ataque de racimo, pero igual el perro sirve. Pues sí, la neta no sé. No sé qué sea mejor. De todos modos es fácil escapar. Es fácil escapar de cualquiera. Esperemos no me maten. Y les voy a tirar a los perros. Para que se vayan. Aléjense de mi zona. No. No hay de esos. Y anda arriba. Ahorita te aviento unos arriba. Airdrop incoming. Ahorita nada más que me cargue y te reviento. Eso es como el de los juegos del hambre cuando... cuando hay perros abajo y se quedan arriba, ¿para qué? Ahora sí, ahora sí. ¡No! ¡Rebotó! ¡Vale que eso! No, sí soy increíblísima. No, no, no. ¡Ay! ¡No me mates! ¡No me mates! ¡No me mates! ¿Me quieres matar, verdad? Yo solo quiero agarrar mi mejora. Por favor, no me hagas daño. Nah, que yo soy muy vengativa. No te conviene meterte conmigo. ¡Ah! Ya que se reinicia esta cosa. Ahora sí, que ya no rebote. ¿Los perros salen del piso? Hola. No hay más gente. Ahorita te los echo a ti. Ahorita te los echo a ti. Mamaste. Ay, perdón. Airdrop incoming. No, es que mis perritos siguen aferrados a este men de arriba. Rodolfo Vélez Alonso. ¿A qué hora se reinicia esto? ¿No se va a reiniciar? Ahí te van, ahí te van, ahí te van. Corre, corre de ellos. Huye. Hola, amigo. No. Ah. Ay, quiero tu snowboard. Quiero activarles el micro. Dice, vete a otra mejora. No, ya, un minuto. Un minuto y se reinicia. Aléjense de aquí, ¿eh? Esta mejor es mía. Este men desde allá. No, ya
Valiste, valiste, mi estimado. Para que te me vayas de ahí, por favor. Para que dejes de estar molestando. Ay, no ha agarrado la esa tarjeta para esto. Porque esto sí se vale. Pero no tengo. Ya, ya casi, ya casi. Adiós. No moriré por zona, ¿o sí? Mejor me voy en esto. Vámonos de aquí, vámonos de aquí. Vámonos de aquí, vámonos de aquí. Me voy muy lejos, donde no me puedan encontrar jamás. Me voy muy lejos, sin dejar huella atrás. Airdrop incoming. Me voy. Zigzag, zigzag. Así hacemos la de me ves, no me ves, me ves, no me ves. A ver, oh, dame tu snowbar. A cambio te perdono la vida. Dame tu snowboard. A cambio te pago con vida. Tú lo elegiste. Ah. Elegiste el camino del mal. Elegiste el camino del mal. Hola, oh, son amigos, son aliados. A ver, el que le lancé la snowboard, a ver si quiere ser mi amigo. No, ya se fue, ¿verdad? Hola. Y me pregunto. Hola. Hola. Alexa, buenas. Tengo muchas novias. Aquí bien. Tengo muchas aquí novias. Estamos. Silencio, amigo. No. ¿Quién hizo eso? No. Discúlpeme. ¿Quién tiró el pagarás con la muerte? Pagarás con la muerte. ¿Quién tiró el racimo? No, Manchester. No manches. Oye, ¿es el Jonah, no? A ver. Sí, escuchándole la voz. No, ese no es el Jonah. Sí es. Bueno, anda, duerme, Alexa. Y Bardax tiene que darme el patín. Pues te Alexa, que aventar la Alexa. Ah, yo quiero un patín. Alexa, sígueme. Este de aquí fue el que aventó el ataque. ¿Qué fuiste tú, bro? Vamos ahí bien a gusto. ¿Yo? ¿No fuiste tú? ¿Yo? Ay, perdón. Ay, perdón, también. Ahí está mi ataque, recibo, mira. Traes médico. Es que yo vi como que llegó. No, entonces, ¿quién fue, bro? ¿Fue alguien que llegó? Estábamos no, yo, venía, no yo llegué, pero yo tengo perros. Así que no, no fui yo. No, nos atacaron bien. Oigan, esa skin. Yo soy inofensiva. Cómo me encanta. Sí, está bien bonita, ¿verdad? Sí, yo no la pude sacar. Sebastián Briz. Yo la saqué de pura suerte. Sí, perfecto, yo, ¿eh? Esa skin. Olegario, no, pero esa no salió en ruleta, salió en misión, ¿no? No, salió en el pase de batalla de la tercera temporada. Ay, no, entonces no. Yo todavía no jugaba Cotsito. Sí, no, yo apenas iba entrando y no conocía el Cotsito y mi primo me dijo, cómprate te compro el pase de batalla. Y me lo compró y ya, por eso la tengo. Ya después me di cuenta lo valiosa que era. ¿Eres Titi Jim? Sí. Sí, hola. Sí, Yo decía, esa voz la conozco. ¿Dónde la escuchaste? Es de Catepec. De Catepec. No, 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 ¿tú quién eres? Cuidado. ¿Tú quién eres? Se le escucha el acento encantadito. ¿Sí o no? De las zonas más seguras del Valle de México, ¿sí o no? Las zonas más bellas. La más bella, sí, claro. ¿Para dónde jalamos?
Oye, ya se fue. No sé. ¿Y ustedes quiénes son? ¿Cómo se llaman? Yo soy Argos. Yo soy Hugo. Vámonos, vámonos. ¿Hugo? No, yo soy Argos. Soy Argos. ¿Arves? Bueno. Ah, yo no tengo patinita. A ver, te la voy a dar la mía. Ah, muchas gracias. Qué amabilidad. Miren, aquí hay un camino. Vamos en el camino. Gracias. A ver, va. ¿Dónde? Luego. Ay, perdón. Ah, sí, no te preocupes. No pasa nada. Vámonos. Vámonos. ¡No, no, los atropellé! ¡No, atropellé! ¡Ey, se atravesó, se atravesó! Por no voltear, por no voltear. Sí, sí, sí. ¡Ay, este vato! ¡Ven tu carril! Tienes el carril derecho para irte, amigo. ¡No! ¡No! ¿Por qué no se explotó el vehículo? ¿Con qué lo explotó? Con la torreta. No, ya morí, ya morí. Ya te moriste, Titi. Sí. No, yo me bajé porque me empezaron a disparar. Yo no vi. Ni modos. Ay, no me dejas petear. Bueno, hasta aquí llegamos. Ganen por mí, ganen por mí. Ustedes pueden. Échenle ganas. ¡No! Dice, murieron de la forma más ridícula. ¡No! ¡Ya sí, Ucielito! Yo queriendo hacer aliados y no me sirvió. No me sirvió. Fzota, amigos. Discúlpenme la decepción. Yo le eché ganas, hice mi máximo esfuerzo. Me esforcé, me mentalicé a una mente de ganador y no se pudo. Dice, estaba viendo Jonas. No, hombre, Sergio, gracias por esas 100 estrellotas. El Jonah se fue, nos abandonó. Ahí me lo topé, pero pues ya él tomó otro rumbo. Él se fue. Ni modos. ¿Qué dice el Salcedo? A ver, vamos a ver qué dice. Dice, ¿para qué se atraviesa? Ya, es que están viendo que vamos y se atraviesan. O sea, se nota que querían morir. Ah, están... A ver, vamos a ver el torneo. Podemos ver desde otra perspectiva. Déjenme ver en dónde lo están transmitiendo. ¿Lo están transmitiendo en el de Aaron? Jairo Salazar. Déjenme buscar. Voy a buscarlo primero aquí en mi celular a ver qué onda. No, valimos queso. Dice top 5 muertes en el anime. ¿Me ves cara de anime? ¿Cómo crees? Yo no tengo cara de anime. Falta una tercera sala, la última. Esa se va a poner locochona. Esa sí se va a poner locochona. Déjenme busco. Tengo la perspectiva del Aaron, del Ochin, del Rey Z me aparece, del Guara. ¿A quién quieren ver? A ver, déjenme ver si Aaron. Creo que Aaron está viendo desde una perspectiva de todos. Aaron Gamer, no sé cómo se llama. Ah, sí, Aaron. Ya le encontré a Sarimare. Está como... ¡Uy, Miguelino! A ver. Ah, sí. ¡Uy, Miguelino! ¡Vamos a revisar a Miguelino! Uy. ¿Dónde está el Aaron? Vamos a añadirlo. Uy, uy, ¿eh? Bueno, ahorita no me va a aceptar. Vamos a buscarlo aquí. Sarimar me reventó con granada. No, Sarimar tiene ataque de racimo. El ataque de racimo te lo marca como granada. Ah, lo puedo buscar aquí en el iPad. No, no, no. Pensé, para que no vean mis cosas. A ver, uy, Yona reventó a Eli y a Solo Gamer. Yona, Aaron. No puede ser. Gamer. Alejandro Ávila, gracias. A ver, Edson Musk. Stack, stack. Uy, Broly. A Romy Senpai acaba de revivir.
De aquí podemos ver en lo que empieza la última sala. Obvio, ya voy, profe. Aquí está todo grabado. Revisen bien, por favor. Full Ochín HD. Tiene, ¿qué tenía Ochín? Se ve un poco como doblado, tenía, ¿no? Desesperado, por eso estrellotas. Lo marca como arma también. Gracias por esas cincuentonas, Henry. Está cargando el arma Ochín. Tenga mucho cuidado, por favor. Ya lo habíamos visto. ¡Uy, Tilín! Lo acaban de reventar. Miren, Ochín tiene, sí tiene torreta, por eso lo marcaban como arma. Pero no, no tiene. China Gamer también anda por aquí. Ay, brother. Uy, no, se está pegando. Uy, ya no escucha. Vamos a ponerlo así porque se ve medio raro, ¿no? Estás ahí, Bri. Y sí, estoy aquí. Sí. No, pensé que estaba pegado algo. Va, ok. No, ahí se ve. Que se me haya caído el internet. Henry, tú se rifó con 50 estrellas. ¡Gracias, Henry! Ay, no. El Tenji se quedó pegado. ¡Ya sé, Henry! ¡Ah, no manches! ¡Ya estoy, Henry! Tenji. ¡No manches! ¡No, Tenji se llevó a todos! Tenji la está haciendo. Gracias bien, por la patineta, Henry. Técnicamente, la verdad, hay que decirlo. Thank you very much. Por cierto, hiciste una gran labor. Steel sigue vivo, no lo estoy viendo, sí. No lo estaría encontrando. A ver. Está vivo Steel. ¿Dónde estará? No lo sé. Vaya, vaya, no ¿qué dice? ¿Cuántos están muriendo por zona? Es de Coacalco, el Aaron es mi vecino. Aaron es mi vecino. A ver, ponga, ¿quién creen que gane, chat? ¿Quién creen que va a ganar? Pongan ahí. No puede ser, las explosiones. Sprinkles, acabo de... Va a ganar el Guara, va a ganar el Guara. Aaron, mira la no, zona, brother. De partida. Los médicos que no están funcionando, por favor, llamen a la ambulancia. Vengan a recoger a Bruno. Otra vez. No puede ser, no, sin ninguna ese de ya las lo últimas mataron. Queda Roma, Rey Zeta, en el suelo. Siguen todavía. Se nos queda Rizeta contra quién, contra Roma. Y Roma y ganó. Roma. Roma. No más. ¡Ah! ¡Llevaba al médico! No me hubiera ser. Puesto mejor médico. Se quedó. Y vieron eso. Vieron sí, eso. Sí, sí lo vimos, Aaron. Demasiada sí, gente. Lo vimos. Demasiada gente. Sí, sí lo vimos, Aaroncito. Bueno. Va a la siguiente sala. No, a ver, Cheto, de queso, ya basta. Te voy a eliminar, Cheto. Te voy a eliminar, Cheto, porque eso no se vale, Cheto. Les pido que no hagan eso. A ver, ahí está. Va, ya va la última. Y va a ser de... Esa sí ya es acá lo chido. Déjenme acomodo aquí ya el formato bien. Ahí está. Aquí sí ya es jugar en serio. Entonces, para jugar solo, yo creo que lo mejor es llevar... potenciado. Yo soy puerca y me voy a llevar potenciado. A ver, déjenme escuchar qué dicen. José Luis se rifó con 10 estrellotas. Patrona, buenas. Mándeme un corazonzote, cara enamorada. ¡Nombre! Cara ¡buenas, enamorada. José Luis! Espérame. José Ramírez se rifó con 15 estrellotas. Hola, guapa. Me regalas una sonrisa, cara, sonriendo ligeramente. Ay, Ramírez, corazoncito, corazonzote. Gracias, gracias. ¿Se Poltergeist? No, Poltergeist, no. De los pasados que ganaron, ahorita nadie se llevó punto de la vez pasada. Entonces, sigue estando muy reñido. Vamos a poner, pues me van a funar. Me van a funar. Está entre China Gamer y Roma. Después sigue Gogo Play y sigue Rey Z, que llevan 8 puntos. Cada uno, entonces, todos tienen algo en contra del potenciado. Es que ya ven, los de Battle Royale son medio raritos. ¿Qué pasó? Escucha esto. A Carlos a ver, pasa que Carlos mató a Vándalo. Pero Vándalo dejó el racimo antes de que Carlos... Es que me gusta el potenciado. Entonces, Vándalo estaba en el lobby y el racimo empezó a caer. O el ninja me pondré. Donde recién cayó Carlos. Qué suerte. Oigan, sí, ¿cuáles son las reglas? ¿Qué vale? ¿Qué no vale? Vale todo. No sé si me están escuchando por aquí. Ah, vale todo. Lo voy a poner ahí en el... Suerte tienen los que no se van. De momento está muy reñido, ¿eh?
no se confíen. Ahorita está muy, muy parejo. Diseña del Guara, ya le mandé solicitud. ¿Dónde está? Iba a poner mi chat. Ahí está. Tercera sala, recuerden que vale cualquier habilidad, vale todo, y la tercera sala es por número de bajas. Top 1 de bajas. Vamos a llegar, Risita. Hace rato me lo topé, Guara. Ah, ya lo tengo, ya lo tengo. ¿Quién ganó? Ganó Id Roma. Primer lugar, Id Roma. Segundo lugar, Rey Z. Tercer lugar, Payaso Gamer. Cuarto lugar, Ochin Gamer. Y quinto lugar, Steel. Ah. Okay, les damos 5 minutos de nuevo. Yo tengo 0 puntos. Ay, la mandamos. ¿Cuál es el premio? Hay dos premios: $75 y un diseño de su imagen. ¿Hay un diseño? ¿Hay buenos premios? ¿Hay presupuesto? Están súper, súper padres, bro. La tercera sala la gana Tokio. Quedamos a esperar. Sí. Vale todo en esta, vale todo, 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 todo. Ahora sí, es un okay, mano, vale todo, amigos. Con las habilidades que tengan cada uno. Entonces, vamos a tener que... Hay que ver qué tal sale esta tercera... Y última, que ponernos modo puerquillos. Nos vamos a agarrar acá una máquina de guerra. Nos vamos a agarrar una máquina de guerra, muchas granadas. ¿Y qué más podríamos llevar? No sé. Digita, ahora sí demuestra que eres pro. No, ya saben, yo solo les demuestro que soy propensa a morir. Pero bueno. Pero bueno. Purificador. Ah, sí, el purificador. Dice Jorge que se noten esos Alcatraz. Que se noten. Adonis amado Caravaggio Pastrana. Que se noten mis 2 días de práctica en Alcatraz. Un gas verde tóxico, una Jack del Drop. Ronnie Pascual. Que hay una del Drop. Si puedes llevar escopeta. Escopetita. José estaría Luis bien. Se rifó con 10 estrellotas. Bien. Si quedas en top 10, me agregas en COD. José Luis. Gracias, José Luis. Esperemos. Son 84 streamers. Va a estar complicado, vato. Va a estar complicado. Ay, luego mamá, no, creo que no encontramos mi garrafón. Perdónenme que tomé el agua de aquí, pero es que no está mi botella. Y hace rato me trajeron mi agüita. Y tengo sed. Ya. Entonces, ¿solamente queda en primer lugar o también el top 5 de...? No, no. Bueno, saluditos, Hugo. Saluditos a mi compañero. Hola, Yasmin. José Luis se rifó con 10 estrellotas. Va a estar complicado. Mira, está el confío en que sí. Quedes en ese top. No, no vas a quedar en el top 2. No vas a quedar en el top 2. Hola. Hola. Saludos. Ulises Morales. Saluditos. ¿Quién eres? Soy Ángel, soy Ángel, soy Ángel. Hola, Alex. Yo soy Tete. No me maten. No me maten, ¿eh? No te las regalo, pero tampoco me mates. Trato justo. Sales con tu jarra de agua cada llorando. Cielito. Gracias, José. No me maten y no los mato. Oh.
Ay, no sé a dónde ir. Hijos de su mandarina, vienen dos. Necesito curarme, necesito curarme. Empezamos bien, empezamos bien. Por aquí, ¿qué hay? Uy, no hay curaciones, vato. Aquí hay una. Una MX9. No, está mejor mi M4, ¿no? No hay más curaciones. Aquí hay otra. Aquí hay otra. Ay, pensé que era una de las chidas. Elvis Apple. Gracias, Elvis Apple, por ese bonito follow. Ni vi a quién maté. ¿No vieron a quién maté? Ah, cierto. El micrófono. ¡Ay, escopetita! Sí dan ganas. No, pero no soy tan capaz. Ok, necesito más curas. Mejor me agarro en su fusil, ¿no? Jesús Moyano. Escuché a alguien. Ya lo vi. A la bestia, todo bugueado. What the fuck. Le huyó. Le di miedo. La verdad. Cristian Daniel. Vámonos mejor. Que ya no tenemos más curas. Vámonos. Arenson Puente. Gracias, Arenson. ¡No hay nada aquí! Será bueno cambiarnos a... ¿Qué subfusil es más bueno? Ahorita, ¿cuál es el mejor subfusil? Se va a ir. Elio Muñoz se rifó con 75. ¡Oh! ¡Hola, Brody! ¡Papus! ¡Hola, Brody! ¡Te la vas a tocar! Dice aquí. Buena. Al menos ya me hizo mejorar mi potenciado. Jesús Jaramillo se rifó con 75 estrellotas. Gracias, Jesús, por esas estrellotas. Vámonos. Está abriendo la caja, ya te vi. MX Leonardo. Gracias, Leonardo. ¡Ah!
la bestia. ¿Dónde se fue? ¿Se fue en el carro? ¿Es el que se fue en el carro? No, pues ni idea. Airdrop incoming. Sí, necesito un subfusil. Dice la PPS o la Rus. ¿A poco esas son las mejores ahorita? Pues no sé, ya está todo looteado aquí. Tendré que confiar en mi M4. Buscar un cargador ampliado, ¿no? Eso sí me falta. Más munición. ¡Ay, Dios! ¡Me espantaron! Gerson Coronado se rifó con 200 estrellotas. ¡No, hombre, Gerson! ¡Gracias por esas 200! Thank you very much. Thank you very much. Airdrop has been delivered. Vámonos, vámonos. Dice, aprendí a dar gameplays a rushear con la M4. Ay, las placas, gracias por recordarme. Gracias por el recordatorio, amigos. Gracias, Jorge. A ver, la zona hoy. ¿Dónde está? ¿Alguien lo ve? Ya lo vi. No, ay, era el tetillo por no dispararle antes. Ay, hijo de tu mandarina, tetillo. Hijo de tu mandarina. ¡Qué buena! ¡No, amigos! Y no usé el potenciado por tonta. Bueno, al menos nos hicimos 2 kills. Quedamos top 41. A ver, vamos a ver a quién le podemos espequear. Tenemos agregado. Creo que tenemos agregado el tetillo, ¿no? Ay, la otra vez acepté toda la lista de amigos. Aquí está, a ver, vamos a espectarlo. Finel me mató. No, no permite espectadores. Bueno, podemos ver otra vez el stream del Aroncito. Directamente contra el Lot AB, que es tan G, pero se terminan alejando, Claro. Pensando que están teniendo miedo, Están teniendo miedo para rushear. Está muy fuerte el volumen, ¿no? Va, F amigos, ni modos. Sí, es que no traía su fusil. Yo también me esperé a que nos acercáramos. Lleva 4 ya, pero no ve Yona. Ni modos. Nos hicimos 2 kills, estuvo buena. Yo pensé que no me iba a hacer nada. Uy, tiene otro. Nos emocionamos. No, Ángel, te bajaste. Lo dejó un pedo. Ah, no, qué buena. Yona lleva 5 bajas. De momento es el top. Recuerden que esta es la última sala. Aquí se decide quién se lleva el primer. Ok, Aroncito. Dice, ibas muy bien. Ya, sí, Dieguito. Íbamos súper bien. Y ni modos. Nos confiamos de más. Agarramos mucha confiancita. Y contra el Guara. Yona contra Guara. Todavía no. Porque puede que alguien de los demás también quede en buena posición. Porque supongamos que Yona gana, quedaría con 10 puntos. Para mí, mi favorito es la parte superior, donde está Yona, está Raxel. Ok. Acaba de eliminar el Copex y Sprinkler's Play. Uy, BLFC. Dice, te avisé que venía lo bueno. No. Está arriba. Soy tontilla. Está preparadísima, Hay potencial y escopetazo. No lo conectaba todavía. Termina eliminando la mina que había dejado Sprinkles. A ver si. Raxer. Que seguía subiendo. Ok. Bueno, no sé qué tan bueno sea que se escuche el audio del stream. ¿Quieren que ponga el audio o lo quito?
Como ustedes quieran. ¿Qué dice? Especté al Jonah. Ay, creo que lo tengo agregado, ¿verdad? A ver. Ay, no. No, no sé si sí me aceptó la solicitud para empezar. Se la mandé, pero no estoy segura. Era el del S verde, ¿no? No, no me la aceptó. No. No, amigos, no me la ha aceptado. Bueno, vamos para acá. Ahí está. Vamos a escuchar qué dicen. Va Paimon. No, tía, lo reventó el Jonah. ¿Qué dice? ¿Deja el audio? Ahí está el audio. Sí, porque si no se escucha muy vacío, ¿no? Uy, místico. Ay, déjenme, lo pongo así. Pero creo que el místico había quedado descalificado, ¿eh? Ahí se ve mejor, ¿no? Bueno, digo, Laron se ve como aplastado, pero ya se ve el formato que es. No. Lo va a puchar, lo va a puchar. A 44 de vida. Y adivina quién está enfrente. Nada más y nada menos que el día del evento Pepillo. Dice, no lo aceptó. Y eso que no le diste un grillo. No. Uy. Ahorita le voy a decir que qué inhumilde. Es que al Jonah se le sube la fama. Hola, Joa. Dice, voy a dormir. ¿Ya te vas a dormir, Joa? No, Joa, todavía es es un buen día. Ahorita es el momento en el que hay que despertar. Ahorita es cuando la noche tiene vida. No, no es cierto. No, sí, ya es noche. Ya es nochecita. Dice, ese tetillo está tremendo. No, es que ese tetillo es un crack. O sea, él es de multijugador, pero pues no manches, es muy bueno jugando. No te muevas, quédate ahí. Dice, falta practicar más lo de poner pared. Sí, me falta. Sí me di cuenta de mi error. Me falta mucha práctica, pero pues, hemos mejorado, eso sí, oigan. A comparación de los primeros torneos que me llegaron a invitar de BR, vamos bien. El Gorik, mira, dice que caímos de primero yo con Sniper. Sí, Gorik. GG, Gorik. Oigan, por cierto, amigos, ahorita que estamos en este modo de los streamers. Qué ojos tan lindos. Gracias, José. ¿Qué les decía? Ahorita que estamos en este show de los streamers y así, ¿les gustaría que jugara así en algún stream? No sé, unas partiditas, unas dos, tres partiditas de Battle Royale o Multi, no sé. ¿Con qué streamers les gustaría que jugara? ¡No! ¡Ah, qué buena! Dice, agrega mi cuenta. Hola, Franklin. ¿Con qué streamers les gustaría que jugara? Así de hoy, especial con tal streamer. Y así le hacemos preguntas incómodas. Nah, no es cierto. ¿Qué hice el Alberto con el Jonah? ¿Con el Jonah? Ah, estaría bien con el Jonah. Dice, con Nifer. Ah, sí, claro. Que también se las voy a llevar, no sé. Igual todos están jugando muy bien. El Stilkinson también está jugando muy bien. Big Medina, una crack. Así que, la verdad que... GG. GG. Ahí anda el Jonah. Hey, se Fatality y Emilio. ¿Con Parca? Con el Parca. ¿Con Dánico? ¿Dánico? ¿Daniel Gaming? ¿O Dánico? ¿Quién es Dánico? Big Medina lleva 4 bajas, ojito, Big ganó alguna de las anteriores, no, ¿verdad? Mira lo que acaba de hacer Jonah. Le quitó el chopper a Noname. Tiró el otro y le quitó el chopper a Noname. ¿Qué es el Enrique con el Chavito? ¡Ah, sí, cierto! Con mi vecino el Chavito. Estaría chido. Yo estoy viendo a Jonah y me está dando una perspectiva de todo lo que están por ahí. Esta Wick acaba de lanzarse directamente contra el médico activado por Wick. Segundo copetazo de Jonah. Él no puede ser el aire. ¿Qué tiro le dio? Le dio 2 tiros. Sí, acabo de ver. Por ahí Ángel Juárez. Gracias, Ángel, por ese bonito follow. Bienvenido. Ojo.
¡Ah, el Steel! ¡Ah, oh, la bestia! Sí, bajó al Yona. ¡Qué buena! Si se mientras no sea con el alza, con el Aaron, con el Aaroncito también estaría chido. Se la rifó organizando este torneo. La neta estaba muy padre. Está muy padre. Se la rifó el Aaroncito. Dicen con el oso, sí, con el osito también estaría chido, ¿no? Si Steel gana esta sala, top bajas, se lleva la sala, ¿eh? No puede ser, ¿eh? Uy, qué buena Steel. Si Steel gana. ¿Ojo? Ya, Steel ganó, Steel ya ganó. A ver, no. Dice no, con no, el Parca. Hay otro que lleva 5. Y esa persona que lleva 5 bajas empata Steel. Sí, hay muchos con quienes podríamos hacer esta así. Estaría chido, ¿no? Designar un día así como de los jueves de jugando con algún streamer. Steel contra No Name, todavía no. ¿Quiere esperarse? Estaría chido. A ver si lo encuentra. No. Decide pasar de largo Steel. Todavía queda una larga pelea. Tenemos a uno súper escondido, ¿eh? Sí, con Juan Guarnizo. Claro. El lunes sin falta, carnal. No, Zapán. Javier Di Florio. Gracias, Master, por ese bonito follow. Bienvenido, crack. Ese con Rubius. ¿Con mi ex? ¿Por qué? Uy, acaba de reventar. Ah, qué buena. Y. No Name era mi gallo. Qué buena. Creo que Steel ya ganó, no sé todavía. Cintia, No Name ganó una. A ver, No Name, ¿qué será tu que den una? A ver, vamos a ver. No voy a Espérate, Aaron, primero deja que termine la partida. Deja que termine la partida y ahorita vemos quién se la lleva. Yo estoy ahí esperando ansiosamente. Sí, ya les dio ansiedad, ya les dio ansiedad. Sí pasa, sí pasa. Darwin Rivera. Gracias, Darwin, por ese bonito follow. Bienvenido. Se está recuperando también. No mucho, pero lo suficiente para que también Cindy Lou se pueda confiar. Ahí estaba Cindy Lou. Le terminaba conectando algunas balas. No Name con 74 de placas. Cindy Lou también, que está siendo presionada por No Name, decide bajarse un poquito más y aguantar. A ver. A ver quién tiene más puntería. Dice con Ibai. Bardo Farid de la Cruz González. Gracias, Bardo, por ese bonito follow. Si no me equivoco, bienvenido. Se va. ¿Dónde vas, No Name? Le va a rushear. Decide alejarse un poco más. Va a llevar del lugar donde él sí tiene cover. En ese lugar, Cindy Lou está completamente. Ah, qué buena, el No Name. Agarró posición. Y Cindy Lou también juega muy bien, ¿eh? Qué buena. GG, se la rifaron. Dice con Fernanfloo. Con el juega Germán. Qué buena. Se la rifaron. A ver, luego, ¿cuál es mi premio? Yo ya sé quién ganó. ¿Dónde están mis CPs? ¿Dónde están? Sí, bueno, ya casi. A ver, vamos a ver primero antes. Vamos a ver, dice Laron. Vamos a ver quién gana y ya. A ver, ¿yo dónde estoy? Yo me hice 2 kills. Steel, ¿no? Lleva 8. Voy a salir un poco más de 8. No, Aaroncito, no hay nadie más de 8. Ah, no, Steel le ponemos 10 puntos. Ok, segundo lugar, veo 6 bajas. Alguien que tenga 7, ¿no ves por ahí? No, ¿verdad? 6, No Name. ¿Qué es el Salcedito? ¡Qué buena! ¡Buena, Salcedito! Pero No Name creo que no ganó ninguna este rato. No tengo ningún top 5. Pues No Name se llevaría 8 puntos. Segundo, ¿quién creen que haya ganado? A ver, pongan ahí. Yo digo que ganó Tete Girl. Vamos a comentarle, ganó Tete Girl. Ay, no me dejó comentar. Jonathan Casada y se rifó con 75 estrellotas. ¿Tendré que ponerlo al revés? 4 puntos. Ah, sí. 6 puntos, perdón. Gracias, Jonathan. Ay, pero tengo que cargarlo. 4 puntos. Comentarios.
de acuerdo. Ay, pero es que está mi cuenta la chafa, no, no estoy con la de la página. Justin Castro se rifó con 75 estrellas. Retirada. Te saludos desde Ecuador. Justin, saludotes para Ecuador. Ah, pues desde mi celular sí le puedo comentar. A ver. En un momento literal pensaba que ya Estil se la llevaba, te juro que pensaba que ya se la llevaba. Y por último, el quinto lugar, y que tenga si llevó el cuarto lugar, lleva... ¿Qué es el Andrés? El Andrés. ¿Dónde está el Aaron? ¿Por qué no me sale el Aaron? Aaron. Ah, no, mentira, mira. Aquí está. No necesita. A ver. No, Canseco. César Rodríguez se rifó con 75 estrellotas. ¿Qué tal con Rido? Saludos desde Venezuela. ¡Saludos, César, para Venezuela! Saludotes, saludotes. Gracias, gracias por esas estrellotas. The girl, the girl. Yo me hice dos bajas. No. A ver, anúncialos. Los voy a pasar como con Bri. Ella les va a decir porque ella lo pone más emocionado. A ver, Bri. Sazón, sazón. Ok. Ahí te escribí quién es el ganador. Leyó lo de ganote, te juro. Bueno, nada más vamos a anunciar el primer lugar. ¡No, Tetillo! ¡No te perdono! No. Pensé que éramos amigos. No hay perdón para esa situación. A ver, a ver. A ver, ponga que el chat primero ponga. Yo pongo Tete Girl, Tete Girl. Así que, a ver, voy a decir quién es el ganador. A la cuenta de 3, 2, pero antes. ¡Ay, no! Dilo, dilo. ¿Qué es el nombre? ¿Cuál es? No, Tetillo no, Tetillo no. No, Tetillo no. En 3, 2, 1, ¡felicitaciones! ¡Estil! ¡Hala! ¡Qué buena! ¿Estás para acá, Estil? A ver, Estil, estás acá. ¡Ah, qué buena! ¿Qué dice? ¿Que gané los... No, no gané, amigos. Ni no, modos. Ay, mira, Yareli puso ganó la Tete. Gracias, Yareli. Ok, yo nada más quiero dar últimas palabras. Sí, que estuvo súper intenso. Gracias a todos los últimos, de verdad. De nada, Aaron. No, ¿cuál gracias? Mis cepes. ¿Cuál gracias? Solo full rush. Que no fue tan necesario, ¿me entiendes? Nah, yo sí soy full rush, Aaron. También en las primeras. Yo sí soy full rush. Al menos yo. Que me maten es otra cosa. Pero yo sí soy full rush. Qué bonito. Qué bonito, pero dame mis CPs. Yo andaba al principio reventando a todos, que también Tetillo demostró que es un crack para el VR. Y no, gracias a todos, a todos los que están aquí en el disco, muchísimas gracias a todos los últimos por su confianza, gracias. Yo estoy muy, muy emocionado. Estoy muy de nada. Y últimamente no me pongo nervioso, pero ahorita de verdad por el apoyo. ¡Ay! Muy, muy nervioso. ¡No, qué bonito! Nada, se la rifó el Aarón. Se la rifó con este torneo. La neta estuvo muy chido. Al Jesús, gracias Jesús. Corazoncito, corazonzote. Las palabras motivacionales. Ah, es de Argentina. Oh, qué bonito. Saludos, Jair. Hexon JN. Vamos a ponerle. Te la rifaste, Aaron.
gracias por estar aquí, gracias por mantenerse a la raya, gracias por no estar de tóxicos. ¿Por no estar de tóxicos? Yo no estuve de tóxica. Y en Instagram aparece como Bri Caster y pues nada, muchísimas gracias. Nos despedimos. Yo me voy a quedar creo que una partida más para jugar con algunos seguidores y después me voy. Pero muchísimas gracias y me despido de los seguidores. Adiós, Aaron. Y pues nada. Gracias. Gracias, gracias a todos que están aquí. Está Andrea, Capaki, Kenny, Tete, la reina, la patrona, Paola, Rigel, señorita Bri, el Estil, la Tete, el Chris Flow, el José Guara, Luis se rifó con 10 estrellotas. Me mandas un corazonzote de cara enamorada. Corazonzote, José Luis. Ricardo Basilio. En directo, estaré todavía un ratito. Yo tengo todo por ser streamer, bro. Para ser streamer hay que comenzar, brother. Hay mucha gente que no tiene tal vez los recursos. No tiene nada. Bueno, ya se va acá con los consejos. No vean mi Facebook. Ya. Ahora sí. Bueno, muy bonito torneo organizado por el Aro. La neta, qué chido torneito. Ahí nos invitó, fuimos parte de ello. Le echamos ganitas, hicimos nuestro máximo esfuerzo. Y pues nos fue bien. Yo quería mis CPs, pero bueno, ni modos. Dice, te van a decir hacker con tus dos kills. No manches, es que nos pusimos bien tryhards. Nos pusimos bien tryhards, la neta. Pero bueno, Charlie, saludotes. Jaircito, saludos. Pues ahora sí, amigos, llegó la hora de despedirnos. Que ya hay que irnos a dormir. Bueno, a cenar. Primero vamos a cenar. Y después a dormir para mañana madrugar. Porque el que madruga, Dios lo ayuda. Dice, ya pues un baile. No, ya nos vamos, Juan. Ya jugamos mucho. Ya, exceso, mucho exceso. Tenemos que dormir también, amigos. Recuerden, tienen que dormir para agarrar energías. Si no, después por eso empiezan a hacerse alucines y así. O sea, duerman. Si no, después piensan cosas locas. ¡Jorge, saludos! ¿Qué se leemos solo insanos por acá? No, ya. ¡Adiós, mi Sandra preciosísima! Descansa una bonita noche. Dieguito, también nos vemos. Andrés, Takami. Gracias, amigos, por quedarse en todo el stream. Los amo con todo mi cora cocora. Y aquí vamos a estar mañana otra vez. Nos vemos, ya saben, a las 6 p.m. hora México, CDMX. Y este... Y sí, pues vamos a ver si en la semana jugamos con algún streamer y acá, para que se ponga chido el asunto. En fin, está padre de convivir, hay que convivir también de vez en cuando. Es bueno para la salud. ¿Qué dice el Ernesto? Descansa, Ernesto. Eddie, gracias, dice provecho, gracias. Adiós, Jorge Seiko. Bye, bye, Luigi. Eddie, también muchas gracias, nos vemos. Itzamna, adiós. Jams, bye bye, Pipe. Edwincito dice, nos vamos con... ¡Ah, sí es cierto! Que pasamos las 5000 reaccionzongas. No se pasen de lanza. No manchen, amigos. Muchas gracias por el apoyo. Muchos thank yous. ¡Nos vemos, Blo! ¡Ay! ¡Adiosito, Davidcito! Osvaldo también. Nos estamos viendo. Yersam, Axel Silva, Elizabeth... No estamos viendo, dice, siempre se te olvida. Es que está difícil pronunciarlo, vato. Está difícil. Jonathan, bonita noche. Se me cuidan, amigos, que tengan un excelente inicio de semana. Y nos vemos mañana en la tardecita. Sale y vale. A ver si carga para hostazo, ya saben de... No es cierto, ya nos vamos a dormir, ¿no? Host no, porque tienen que irse a dormir. Mañana es lunes y los lunes se madruga. Se rifó con 75 estrellotas. Si no, se va a arruinar su semana, amigos. Felipe, gracias por esas 75, corazoncito, corazonzote. Adiós, Fonseca. Calixto, nos vemos. Se me cuidan, amigos. Déjenme que cargue esto. Adiós, Anthony. Hasta tu morro, Blon. Davidcito, nos vemos mañana. Nos vemos, claro que sí. ¿Qué dice? ¿Clases en la noche? ¿Tienes clases? No, yo cuando fui a clases en la noche fue lo peor que pude haber hecho. A ver, vamos a ver. ¿Podemos dar host? ¿A dónde podemos dar host? ¿A dónde? No me aparecen. Ni modos. Nos vemos, amigos. Los quiero con todo mi cora cocora.
¡Hasta la próxima! ¡Adiós!